ver si me reconoce el mando. ¿Qué le pasa? Ahora. Continuamos en Lake, episodio número 2. Para los que lo ven en diferido, saludos a todos, chicos. Bienvenidos. Son las 10:54 en España, una hora menos en Canarias. Y comenzamos el día con Lake, que queremos pasarnos esta aventura. Y esta noche no pasa, ¿eh? Esta noche tenemos que jugar. Tenemos que hacer el streaming, que ayer al final lo tuve que suspender y al final, mira. Ay, me falla por el alojar automático, no sé qué pasa. Twitch está en la B, ¿eh? Está en la B. He estado mirando cómo iban los servidores y la verdad es que andan un poco para allí. Andan un poco para allí. Pero bueno. ¿Cuándo no andan para allí? Qué sorpresa, ¿verdad, Dani? Sí, exactamente. Esa es la pregunta del millón, Tekken. ¿Va bien alguna vez? Esa es la pregunta. Por cierto, hoy tenemos camiseta Pampling. Esta nueva versión de las camisetas de Pampling es una maravilla. El algodón son súper suaves, ¿vale? Son como súper suaves las camisas estas. Y súper frescas, son más livianas, más frescas, menos pesadas. Y agobian mucho menos en el cuello y todo, o sea, está... Además, no se arrugan tanto, o sea, son una maravilla. Las nuevas camisetas todavía mejoran las anteriores muchísimo más, o sea, es que es impresionante. Quiero las nuevas camisetas nada más. Es verdad, aquí estaba cayendo una buena. Vamos a continuar entregando paquetitos, ¿vale? Ya habíamos entregado todas las cartas. Y nos quedan nada más que los paquetes. Tenemos... qué portada nos hacen tener que ir para un lado y otro del lago, la verdad. Supongo que esta es la estación. Vale, aquí... La Wecan se me ha ido a la P, creo. Vale, aquí tenemos que... Ven mi voz ahora. A veces la Wecan se queda para allá. Ahora sí, ya está. Si lo notáis, avisarme. No sé, es que demasiada calidad para este ordenador y se peta. Y a veces se le va. Tengo que refrescarla, digamos. Vale, voy a ir a la estación de servicio, que es donde creo que está. Sí, se desincroniza, sí. Le pasa mucho. No sé por qué. Qué relax la lluvia. Uy, va. Esto no gira, Pepe. ¿Pero por qué no gira el coche este? Como vaya muy rápido, no me gira, ¿eh? Maldito camión. Yo que quiero entrar a fondo en las curvas. Mira, el coche de policía está ahí delante. Menos mal que no se ha enterado. Lo voy a alcanzar yo, ¿eh? ¡Policía! Bueno. Esta mujer nunca está dentro de la tienda, siempre está fuera. I didn't bring the package. He salido volando, ¿qué ha sido eso? Bueno, bueno. Cosas Wait, que pasan. Where's the package? Ay, mi madre, ¿el paquete? ¿Qué le pasa? Aquí, ¿no? That's lighter than I thought. Qué susto, pensaba que no lo había traído. Hi, Lori. Got some mail for you today. Oh, hi, Miss W. Yeah, thanks. Buen desayuno. Something on your mind? Oh, it's nothing. Don't worry about it. Ooh. Are you sure? You seem out of it. Ahora, la otra. It's just... Angie came by with a movie box and a couple of movies to watch. Yeah. La pesada de Angie. Es un poco pesada ya. Se ha vuelto pesada con las películas. Es que... The Love Bug and A Nightmare on Elm Street. Did she? I'm not surprised. And you're having trouble picking? Ugh, I don't. But if my parents catch me watching Elm Street, they'll ground me for a week.
I wish they'd just take a chill pill and see that I'm basically an adult. I fix cars. Oh, no, that's too bad, Lori. Maybe you can watch it at a friend's house instead. No, I'm homeschooled. There aren't many teenagers here, as you may have noticed. So I don't really have any friends to watch it with. So it's a love bug for me. ¡Qué dilema, chica! ¡Qué dilema! Well, I'm sure you'll like it too. You'll get to see a Nightmare on Elm Street one day. Sí, cuando crezcas, hija, ¿qué vas a hacer? So. Thanks, Miss W. Have a nice day. Ese era el drama que tenía. Madre mía. You too, Lori. Madre mía, chiquilla. Pues si ese es el drama que tienes, efectivamente todavía te queda mucho por crecer, hija. Me cago en la madre que la parió. Ah. Pensaba que era algo más preocupante. No, es que sus papis no le dejan ver el Mestrid. Mira, de verdad, qué largo camino le queda todavía. Verás, no me entra. Ahora, cuesta entrar en la furgoneta, me cuesta, no sé por qué. Chiquilla. Para tus ojos negros, te elevarán con espadas, pero sus dos ojos negros te resbalan con... Chiquilla. Tarana. Tarán, tarán, tarán. Venga, sigamos. Además, ¿hoy es día de drama o qué? ¿Porque está la lluvia? Hoy es día de drama. Buenas, Clite, señor de las piedras, ¿cómo estás? Bienvenidos. Espero que se hayan podido poner al día de las aventuras. Que luego no paro y no les da tiempo. Y es que les viene bien que pare. Para que descansen un poquito ustedes también. ¡Epa! Madre del amor hermoso, casi lo... Casi le doy por culo al señor. Uf, otra vez al bar este. ¿Dónde estamos? Ah, en 500. Se me ha olvidado por un momento dónde estaba. Lake Road. Es que oigo, escucho algo raro. Un grito raro, ¿no? Bueno, el paraguas cero, ¿eh? Voy a dejar mojado todo, ¿eh? Se lo come por detrás. Hi, Kay. Delivery for the diner. Sí, muy bien. Hey, Meredith. Sure, just put it on the counter, would you? Es Kay, chicos. Oh, vaya, qué incómodo esto. Mi amiga de Kay, infancia. About the other day. What about it? How did things end up with the moon landing? Actually, I got stuck on the moon. But then I took a really big jump for the rocket and got back on board just in time. Muy bien. Grace voiced a few objections regarding the scientific accuracy of that move, but hey. Grace sounds like a great kid. Yep. So... Actually, I was just dropping off the package. See ya. Sure. Don't let me hold you up. Hasta luego, Mari Carmen. Tengo cosas que hacer importantes. Un placer. Se puede cortar las cosas ahí. Sí, sí, yo, qué incómodo, loco. Quita, 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 quita. Señora más incómoda. ¡Salvaje! ¡Camionero! Ostras, es la primera vez que veo un camión más grande que el mío aquí. Madre mía, hola, Vero, buenas.
Pensaba que era un camión de bombones, como tenía la cabina toda roja ahí, y después le vi la cola y dije, ¡ay, que me voy contra la! ¿Perdona? ¿Tengo que ir allí? ¿En serio? ¿A la granja? Nunca, ¿no? ¿Sí? ¡Hostia, que tengo que ir a la granja! Nunca hemos estado ahí, gente. De camino voy. En la granja de... ¿Cómo es? Pepito. ¿Y ay, qué hace esa señora buscando metales ahí? Señora, ni que estuviera en la playa. ¿Qué metal va a encontrar ahí, señora? Y por aquí no pasa nadie. Pues tendrá suerte si encuentra algo, hija. A lo mejor algún alien ha tirado algo ahí. Sí, está buscando oro la señora. Bueno, una cosa que no... Ella. Vaya a la playa, señora. Va a flipar con lo que encuentra en la playa. Ahí sí que va a flipar. La fumada. Esta granja me recuerda a la granja de Ranch Simulator. Con su cosita. Vamos a coger el paquete, ¿no? Granja de los reinos, ¿eh? De los reinos. ¡Hala! De las paquetes, gente. El último paquete. Estela Reinos. Supongo que aquí es la puerta. ¡Hola! Hey, hombre. Hola, hola. Hello, sir. I reckon that's a parcel with my name on it. Si usted es el señor Reinos, sí, mi niño. If your name is Jack Reynolds, indeed. Yes, indeed. Indeed I am. And I reckon you're the new postal worker? Uh-huh. Indeed I am. Indeed I am. Well, thank you much. New around here, I reckon. En realidad no. People call me JR. I'm a farmer and DJ. Es farmer and DJ. Ojo. I'm Meredith. Nice to meet you. Cuidado. Cuidado con el farmer DJ. Yo también soy farmer. Y gamer. I think I've heard you on the radio. Es el de la radio, gente, ¿no? You did, eh? Well, it's el que habla con la radio. Do. Cuando estamos en el coche. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? Se montó una radio él en su About casa. Your playlist. ¿Tiene una nada más? I think I could use some more songs. Solo escuchamos una canción, gente. Indeed, indeed, working on that. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen, postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? Uh-huh. Sure, no problem. Thank you so much. Porque me pilla de paso, ¿eh? Vecino. Que si no le decía lo del sello me ponía en plan flipada, ¿eh? Sí, sí. Hombre, ya está todo entregado, gente. Mira la letrina allí. Qué maravilla. La letrina y todo. La gente cuando es de noche y está durmiendo en la casa y tiene que cagar así, tiene un apretón de esos de nocturnos, pues tienen que salir al exterior. Joder. Se me cortaba la caca. Imagínate el drama en esa época. Me cago en la leche. Tener que salir afuera de la casa con todo el frío. Y ahora nos quejamos de sentarnos en el retrete que esté frío el retrete, fíjate tú. Y en esa época, madera pura. Sentarte directo en la madera con todos los bichos ahí en el exterior y todo el peste. Venga. Good luck. ¡Ay, que me mato! Tengo que frenar porque si no esto no me curva, ¿eh? Have fun. Qué pereza salir a cagar, tú imagínate, Daniel. Yo no me lo puedo imaginar, de verdad. Horrible. Buenas, Dark. Bonita, ¿qué tal? Buenos días.
aquí trabajando, mandando todo el correo a la peña. Sí, sí, imagínate con nieve darle isos, o sea, chicos, qué locura, loco. Aparcado. Yo también necesito uno, hambre. ¿Qué pasa en la... ¿Qué pasa en el bar de Mouse ahora? Well now, Meredith and Robert. Es verdad que habíamos quedado con Robert. Uf, leñador. Maravilloso. Welcome to Mouse. Table for two. Qué bien. Hi, se Marie. Le ve vestido hoy. Yes, please. A quiet one if possible. Vaya, we've got work to do. Is that what they're calling it now? Speaking of work, Robert, someone reckon they could fix the roof themselves and, made it worse somehow. Ooh. I mean, foot just went right through. No physical harm, thankfully. The roof! Yes, I promised to take a look at it. Let me check out the damage real quick. Be right back. Thanks, darling. Me está diciendo... Sure is one of the good ones right there. He seems very nice, but I haven't actually talked to him longer than 10 minutes. What's time got to do with anything? You know what you want when you see it, hon. Oh, pero bueno. Se ha pirado en mitad de la silla y lo ha echado la otra. Chacho, tío. Esta mujer. Oh, Maureen, please. What do you take me for? For a human being, of course. Don't go telling me city life turned you into a robot now. I don't buy it for a second. Anyway, let me show you to my nicest table. I hear the sun hits your face in all the right places here. Okay, so what you're saying is... There's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws, for the moment. Se ha quedado el gorro y todo, ¿eh? It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's one out of three for me. Can I get you lovebirds? Anything else? Tortolitos, la otra. No le doy con la taza porque no la puedo levantar de ahí. Maureen, really? I could always decide not to fix your roof today, you know. Don't worry, Robert. I know Maureen. Ay, ay, ahí le dio fuerte. ¡Venga! Y me tiré todo. Prime, muchísimas gracias por ese Prime, Petcar. Que espero que no lo quiten nunca. Muchísimas gracias por el apoyo, Petcar, de verdad. Gracias por todo el esfuerzo que bueno, que estuviste apoyando muchísimo, muchísimo tiempo el streaming a nivel 3, ¿eh? Que poco se dice, poco se habla, ¿eh? Pero de verdad que te agradezco mucho todo el tiempo que estuviste al tier 3, que ayudó un montonazo. Muchísimas gracias. Y gracias por seguir compartiendo aquí con nosotros aventuras. I'm sure she doesn't mean anything by it. Ah, vino tinto. A coffee refill would be nice. Thanks, Maureen. Ay, necesito uno. También. Para Twitch. Hoy he puesto otra vez el servidor de España, porque como el otro día vi que fue bien, dije, pues voy a poner el de España. Hoy tengo el de España puesto. Robert. ¿Has cambiado lo del buffering? ¿De qué? ¿Has quitado la herramienta de buffering? The same for me, please. Las opciones avanzadas, lo de quitar eso, lo tienes quitado. Sure thing. Back in a jiff. Ashley, is that coffee machine still running? They what? Glad we're finally done for today. But there's more to come.
Ayer hice la prueba, puse un stream y puse uno en YouTube y solo se me paraba en Twitch. O sea, otro stream también se te paraba en Twitch. Buah, tía. Twitch, de verdad, qué horror. Do you think he'll manage? What do you think? Nada, me ha devuelto la pregunta. You'll be fine. When the going gets tough. Hola, Boy Panda. ¿Qué tal? Bienvenido. Que se ponga las pilas ya. A mí no se me está parando hoy, de dos modos, ¿eh? The tough get going. No sé por I qué love that song. Va a ser una persona. Okay, para. You two hard-working individuals. Here you go. Thanks, Maureen. More coffee. How could anyone survive without it? So, how's life in PO so far? It's only been a week, but so far so good. Yeah, I've been here a bit longer. Time sure does fly. I'm sure you must have some good stories. Yeah, look, Meredith, I'm sorry. Eh? I really better get started on fixing that roof. It's just, that's quite a big job. While it's still light out and all, you know, so. Hola, Fortinero, bienvenido. Thanks so much for your help. I mean, I really do appreciate it. Drive home safe. I'll see you around town. So, yeah. Me está frenzoneando. Me estás haciendo la F mágica. De verdad. Pues F. Everything okay over here? La cara que se la ha quedado a la otra. Yeah, I guess. No lo sé. I'm not sure. ¿Qué va? Es que de verdad. ¿Qué ha pasado? Vaya F. Friday afternoon. Hola, Trufi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Good day. Ostras, ¿mi jefe? Ah, no, no es mi jefe. Mi jefe es Steve. ¿Quién es este? ¿Walter Morgan? My name is Walter Morgan. I'm from the Postal Service. Ah. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines. A ver si me van a decir algo por lo del sello, de la carta. Such as the use of Postal Service property, code of conduct, and so on. Bronca. Por... Uy, va. I will be in touch again soon. ¡Que nos echan! ¡Ay, va la leche! Uy, 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 uy. No, esto es serio, ¿eh? Meredith, it's Steve. El otro. Oh, hi, Steve. Thanks so much for improving the text and sending it back to me. No me mandes más trabajo. I'm confident this will improve our chances of securing a monster deal. You're welcome, Steve. A monster deal? It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. A monster deal? That is so awesome! Big money, big prizes. Ooh, I need to calm down too. Well, yes, calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Okay, Steve. Good luck. Thanks, Meredith. Speak soon. Al final me vuelvo a la ciudad, porque la F que me acaban de hacer no tiene otra explicación, ¿eh? ¿En serio? No puedo salir a dar...
Vamos a leer. The Countess and the Carpenter? Joder. Really, Mom? Oh, well, let's give it a read. Vaya libro este. The Countess and the Carpenter. Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Schultenbrau. The left wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Oh, vaya. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, madam? Es sábado, hoy también tengo que trabajar. Good morning, Meredith. Todos los días, aquí no libran ningún día. Hola, Fran, tengo una carta para ti. It's an envelope today with an incomplete address on it. It only says Mickey and June, Lake Campground, Providence Oaks. Camping del Laos, sé dónde es. Do you think you can find that? Pues claro. Yeah, I think I know where that is. All right. Have a great day. Thanks. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. I will not babysit Mildred's cats. No, it's about something else. What's in those envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Saves them the hassle of driving up here. Hey, I gotta get back to work. Catch you later. Ya está. Ya, hoy no está siendo el día bueno, ¿eh? Morning, P.O. How about a pet peeve to start the weekend? Or will it be a positive? Tina Banks has the answer. P.O. Positive or pet peeve? Jack, I've had this pet peeve for years. We've got a beautiful lake and a nice boulevard. Why don't we have one of those coin-operated binoculars? I like the idea, Tina. Let's take a closer look at today's weather now. A few clouds, but nothing but sunny skies in the end. Buenos días, Jumpy. Hola, Masi. Hola, bienvenidos. Muy buenas. Me da por dentro, Tekken. Por dentro siempre. Pues Jumpy, aquí tengo tu paquete. ¿Qué forma tiene? A ver, voy a quitar la música de la señora porque la tengo hasta en la sopa. ¿Qué es eso? ¿Que no se me quita la música? Se me ha quedado ahí pegada. Es la primera vez que entregamos aquí un paquete, creo. ¿Oh? Pero... ¿sí? ¿Estás segura de esto? ¡No! Ahora. ¿Qué le pasa a la...? Ah, vale. ¡Ah, no! Es el videoclub. Joder, pues engaña un poco el radar. Entonces es más adelante. Vamos. Vamos con el coche, mejor. Buah, hombre, dame un poco, ¿eh? Eso es mucho para ti sola. Yo también quiero. ¿Me recomendarías el juego que me lo regalaron el otro día y lo tengo ahí un poco de risa? Pues mira, Jumpy. Te explico, Jumpy. Yo este juego se lo iba a enseñar a los chocobos ayer por la mañana. Y solo iba a enseñarlo, para que lo vieran en el principio y tal. Y estoy jugándolo hasta terminármelo, Jumpy. Es muy Life is Strange, ¿vale? No es la cuestión del reparto en sí, ¿vale? Que tiene su acosa, sino realmente lo que es la historia. Tiene ramificaciones y elecciones y tú puedes hacer tu propia historia y decidir pues, el final de tu historia, digamos. Da igual los caminos que elijas, es como ser tú mismo, tomar decisiones. Puedes hacer interacciones románticas, decidir si te vuelves a quedar aquí o vuelves a la ciudad. Simplemente estás con un personaje sustituyendo a tu padre, que se ha ido de vacaciones, y estás dos semanitas aquí trabajando de cartera
porque estás sustituyendo a tu padre, estás ayudando en tu pueblo, en tu ciudad natal. Tú realmente tienes otro trabajo en la ciudad. Y aquí, en este pueblo, empiezas a conocer a gente y vives, digamos, nuevas aventuras, ¿no? Y una de las cosas que haces es ir con el camión de correos a entregar paquetes y vas viendo a la gente por la ciudad, por el pueblo. Y es súper divertido. Wait, where's the package? Buena pregunta, ¿y el paquete? Es que me he olvidado del paquete. Y tengo ganas de verme la historia completa y de ver las elecciones y lo que sale, y al final, pues, he seguido jugando y me lo quiero pasar, Jumpy. Para que te hagas una idea. What on earth did these folks order? Sí que es verdad que para el streaming y tal, te recomiendo que pongas, si vas a streamearlo, yo por ejemplo le he añadido esta opción que tiene, botón continuar, ¿vale? Para que los diálogos se me paren y no perder ningún detalle de las historias, porque yo a veces voy mirando para otro lado, se ponen a hablar y no me entero. Entonces, siempre le tengo puesto para ayudarle a la X cada vez que salto el diálogo. Al principio te puede resultar un poco extraño, pero luego te acostumbras, ¿vale? Y la música es totalmente sin copyright, o sea, no hay problema. El juego, cuando me dieron la clave, te pone que, pues, que no hay problema de copyright. Es genial. Y nada, dicho esto, pues ya está. Pues no te spoilees, Jumpy. Que al entregar este paquete seguramente avance la historia, así que... Mira, a ver... No he terminado el Death Strange. No, que va... Uf, me queda muchísimo. Mucho, 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 mucho. Estoy entregando paquetes como una cosaca. Es una cosa extraña porque no puedo parar de... De construir cosas. El rollito me mola mucho. Sí, mola un montón. Además, el videoclip mola mucho, tienes que ver el videoclip, el videoclip. Bueno, a ver qué se cuenta Andy, chicos. Sí, eso sí. Hi, Angie. Oh, hey. So, did things work out with the movie box? Yeah, it was fine. Uy, va, qué de opciones me salieron. Ah, no, son tres. No. Estoy segura de que a la gente le gustará. Creo que estoy, podría funcionar. ¿Está todo bien? No te veo alegre como de costumbre. Es que le hemos hecho una F a la señorita. Is everything okay? You don't seem your usual peppy self. You don't know me, Meredith, okay? This can be a stressful job. Oh my god. Ha! Whoa, easy there. I just asked a question. It's just... never mind. Uy, 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 uy. Le dolió, ¿eh? Está cabreadísima porque no seguí su business. But in case you still want to help with the movie box, I have two more movies I'd like to see delivered. No. Jaws and The Dirty Dozen. No. I still don't want to do it, Angie. Sorry. Fine. It was a stupid idea anyway. Now, if you'll excuse me. Está toda picada, loco. Bye. Ah, toma por culo. O sea, me hace mucha gracia porque nuestro target ha sido otro. Y justo a los que le hemos hecho target nos han hecho la F a nosotros. Y los que no hemos querido hacer target nos han hecho la F a nosotros, y es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Como la vida misma, gente. Buenos días, Lady Bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver si me deja entrar esto. Ahí. ¿Sí? ¿El paquete? ¿En el 104? ¿Sí? ¿Sí?
Sí. Ay, es el cinto cal. No, en serio, Lady. ¿Qué dices? Ay, va la leche. ¿Le pusieron puntos o qué? ¿O cómo fue? ¿Cómo? Ay, mi madre. Lavando un vaso. I guess nobody's home. Madre mía. Qué pedazo de corte, ¿no? ¿Tras? Pues mira, ayer le pasó algo parecido a Skyler. Lo que pasa es que él se puso una tirita porque él es muy bruto. Y ahora tiene como un hueco en el dedo. Abierto. Tiene una raja en medio del dedo, ¿sabes? Sí, es más bruto él. Él se lo... Sí, ya está. Ni hospital ni hostias. Es que sí. Y ahora tiene como un hueco, como que se ve que había que ponerle puntos. Pero... Tremenda raja tiene ahí ahora. There you go. ¿Para qué? ¿Para qué? Made in Canarias, ¿de qué? Made in Canarias. No podemos ser más brutos. Te va a quedar la marca de los puntos, seguro, el D-Max. Ay, mi madre. ¿Qué fue? ¿En todo el dedo o qué? ¿Qué dedo fue? ¿Qué mano fue? ¿Es la mano que usas mucho? Yo tengo una en el dedo gordo también. Por no ir al médico también, pero era pequeña cuando me pasó. Ostras, te quedó desde pequeñita eso ahí. MS se rompió un vaso fregando, por suerte ya no se cortó. ¿O de el día de romper vasos o qué? ¿Fue ayer o qué? La parte baja del dedo de punta a punta en U invertida. Ya, tremenda raja, ¿no? Madre mía, qué sustito, ¿eh? Qué sustito. Tuviste que ir a urgencias, me imagino. Y no paraba de sangrar cuando fuisteis para allá, ¿no? Más que nada la sangre, claro. Claro. Que no para, es que eso no para de salir ahí. Hay sitios muy delicados que la sangre para pararla es un coñazo. Menos mal, Lady, la ATS. Ya tiene experiencia ya. No son cortes tan leves como pueda parecer. Si no pasa nada, no ha pasado, pero la llana del tendón está a las puertas. Joder, no te dolía, tío. Joder, ¿dónde tienes tu umbral del dolor, hijo? Para que no te doliera. Qué curioso eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Tienen callos en los dedos que no le dolía? Claro, Lady, normal. Me imagino. El susto. Vale, importante cuidar la herida y que no se infecte. Y ya está. Y la próxima vez. I remember Dad telling me, Meredith, the picnic area is for the older kids. I think I was 17 when I had my first actual picnic here. It rained.
Siempre nos pasa eso, como eso lo que dice. Nunca sabes cómo reaccionar, solo sabes el momento que pase, claro. El jueves, ¿hoy qué día es? ¿Lunes? ¿Es? ¿Martes? ¿Miércoles? Bastante pronto, ¿no? A mí muchas veces me mandan una semana después para mirarme los puntos. Ya la señora esta con la música, ¿qué pasa? La tiene a tope, la música del coche. Está a tope ella. El jueves tengo enfermera otra vez. Pues espero, sí, espero que vaya mejorando el asunto, porque si no. Los mensajes estos de. Yo no sé de dónde salen estos mensajes. Los mensajes estos de spam. De hemos encontrado un paquete desde tal día para usted, no sé qué. Cuando empiezas a pedir por internet cosas y te empiezan a llegar mensajes de spam de ese tipo, que es como, a ver, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde dejo aquí el buzón? No hay buzón. Hello there. Hola. Hey, how are you? I may have mail for you. Is it addressed to Mickey or June or both? To both. Here you go. Oh, sweet brother Damien, savior in the hour of darkness. Salvador de la hora de la oscuridad. Madre mía. Que estaba de vacaciones, Lady, Lady Max. ¿En serio? Uy, siempre que se fuman en el pueblo. Never mind him. He's a bit stressed out. We were a bit low on paper. Nice to meet you. What's your name? I'm Meredith. Nice to meet you too. Qué calor. Me le pasan cosas cuando está de vacaciones. Joder. Qué mala suerte. Woo! Ahora no podrá escribir en el teclado, Lady. ¿No? Con un dedo. ¿Qué tipo de papel? What kind of paper? Probably a bit of cash and some rolling paper. Vaya. Ah, that kind of paper. Vaya, no era el papel del culo. I better get going. It was nice to meet you. Okay. Bye, sweet Meredith. Bye, señorita. Bye. Yo despacho rápido a la gente, ¿eh? Mira la presa, qué bonita. Siempre está una mujer cantando. La misma señora todo el día. El motel. Hoy nos toca enviar cartas muy lejos. Hola, Sara, che, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas. Oh, la mato. Es la cantante del pueblo que se fue a Hollywood a hacerse famosa. Ay, que a usted le da el micro. Mira, ahora canta un chico para callarnos la boca. Es que le dije al DJ que... Uy, va. A ver, no mata a Paco. Y le dije al DJ que ponía pocas
poca variedad. Igual se ha puesto las pilas, ¿sabes? Muerte, destrucción. Pero qué coño, hay que dejar. Pero ¿y esta casa abandonada a la mano de Dios? ¿Pero qué me estás contando? These look like bills. Billetes, nena, pues ya sabes. Yo quiero ver la casa. Ahora tengo curiosidad. ¿Quién vive aquí en Mordor? Es Jason, la cabaña de Jason. Hasta luego. Adiós. No quiero saber nada. Vámonos. Hoy es sábado, estamos trabajando. Mañana será domingo y seguiremos trabajando, verás. Aquí se reparte el correo todos los días. Lo estoy viendo venir. ¡Que me choco! ¿Dónde estamos? Y por aquí hay más cabañitas, ¿eh? En Ravenway. Es muy peli de terror, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay que ir a llevarle una carta a Robert! ¡No! ¿En serio hay que llevarle una carta a Robert, gente? Bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Verás, esto puede ser decisivo. ¿Nos quedamos o no nos quedamos en este pueblo? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tiro, tiro. Cosas extrañas pasan. Casa de Robert, gente. Tic, 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 tic. Robert sí que vive en un sitio chungo, pasando el puente. Ya está ahí cortando leña. Señor Robert. Lo dejo en el buzón. Hi Robert, here's the mail. Thanks Meredith. Ojo que ya no lleva el gorro tampoco hoy, ¿eh? Ojo, ¿eh? And sorry for leaving all of a sudden yesterday. Te ha entrado el canguelo. Te has venido por la pata para abajo y has tenido que irte, ¿verdad? Yeah, what was that all about? Well, it was just... I needed some space. Ay, la leche. I think I've gotten a bit too used to being on my own. I know what you mean. Cool. Thanks. I just don't want you to feel weird about it. I was the weirdo. Right. Okay. I just wanted you to know that. Anyways, let's see what's in the mail. The dentist appointment. Wait, why am I sharing that with you? Eso digo yo. Señor que no quiere estar con nadie. Mira esta respuesta. Esta respuesta es un sasca total, ¿eh? So, no news regarding those apartments? Nothing. Hallelujah. This gives me a bit more peace of mind to work on my wildcard plan. Wildcard plan? Wildcard plan. Yes. Also, highly confidential. Vaya. Oh, come on. I won't tell a soul. Yeah, but no. Maybe later. It's still work in progress. Okay. Good luck with that. Thanks. La leche. Pues nada. Qué más raro. De verdad, en este pueblo son todos muy raros. No hay manera. Yeah.
Isabel. ¿Qué pasa, Isabel? Bonita. Bienvenida. ¡Que nos matamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que esto no curva! ¡Qué hago en la madre que lo parió! ¿Que se me resbalan las ruedas? Cartera se mata. En el bosque. Y un leñador va a rescatarla. Sí, casi. Menos mal que es irrompible. Ah, ya salió la mujer otra vez. The window. ¡Los postes! Me los voy a comer todos. Joder, pedazo de jardín tienen ahí enfrente. ¡Loco, mira eso! Y tienen una caseta en un árbol y todo. Y todas las camisas igual extendidas ahí. Pero bueno. ¿Qué es esto? De las paquetes, chicos. ¿Quién vive aquí? I guess nobody's home. Hope nobody comes and steals this. Pues como pase, verás. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Y venga a robar un pueblo, tío? ¿Última carta? That's the last of them. ¡Sí! ¡Uy, va! Que viene un coche, yo aquí, a otra mesa. ¡Espere, señora! Que estoy trabajando. Correo rápido express. Hasta aprenderte la canción te la van a poner. Residencia de los Weis, sábado noche. ¿Qué hacemos un sábado noche? ¿Leer el libro o ver la tele? ¡Leer el libro! ¡Ya no puedo ni ver la tele hoy! ¿Qué dices? ¡Madre mía! The Countess and the Carpenter. ¡Hala! Capítulo 2 del libro, espérate. Que nos vamos a pegar todas las noches leyendo el libro, espérate. ¡Madre mía! Cecilia hated old Mr. Nabenshu's table manners. The way he slurped rhubarb into his digestive system was quite the dampener on Cecilia's appetite. She wanted to get out of here and drink and dance with the common folk. Every night, she heard their merry noises travel through her bedroom window, the sounds of real life. Estoy escribiendo una carta, un correo. Había olvidado lo tranquila que es la vida aquí. Hay mucho espacio. Y la gente habla contigo. Como si no estuviera no, como si no tuviera nada mejor que hacer. Lo cual posiblemente sea cierto.
Por ahora he entregado paquetes, cartas, incluso un ser vivo. Me pregunto qué me deparará la semana que viene. Va a ser interesante. ¿Te viene domingo de Chile en casa? ¿O que al final no trabajé? Ah, no, domingo. Estamos en la residencia. Efectivamente. Hoy va. Verás. Hello. Hello. You are speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Oh, hi, Steve. Meredith, please tell me to calm down. We are so close to a deal. Madre mía, tío, pues yo qué sé. Díselo a tu mujer. A mí déjame tranquila. At 87 in shops all across America. De verdad, ¿eh? Monster deal. Monster que. Calm down, Steve. Yeah. Okay. I met up with this big retailer, right? They read our great pitch. They loved it, and they want to buy 250,000 copies of Added 87. 250,000. Multiply that by like $35. That's a lot. But it's not a done deal yet, right? Not yet, but oh so close. I can almost taste it. Listen, I've got the contract right here. I'm sending over a copy. You should have it tomorrow. Please, please, check it right away. I want your blessings before I sign on the dotted line, okay? No. ¿Otra vez, en serio? I'll see what I can do, Steve. ¿De verdad? Awesome. I'll be in touch again Tuesday evening. I'm so excited, and I just can't hide it. Muy bien. Se me pone a cantar y todo. Mamá, mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la... Quedarte en casa y leer un libro. En serio. Todo el domingo va a ser así. The Countess and the Carpenter. Chapter 3. Voy a capítulo por día, gente. Come in, were the most regretted words Cecilia had uttered in a long time. They were instantly followed up by Get out! When she saw the surprised face of the carpenter's apprentice, instead of her niece, Anna. Apparently, her hosts wasted no time in addressing the problem of a malfunctioning bathroom faucet. Esto es muy raro. Lunes, 8 de septiembre. Mañana. Oh, Steve's parcel. And another note from Tess. Hey, Em, here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now, without sarcasm, really, I must admit the energy here is contagious. Is Addit actually going to take off? See you soon. Tess. Good morning, Miss Weiss. Good morning, sir. I didn't see you there. Policía? Who? The name's Walter Morgan. I'm with the Postal Service. ¿Del Servicio Postal? ¿Walter Morgan? Que parece un policía, loco. Que no, que es del Servicio Postal. Que es el señor que me llamó el otro día por teléfono para echarme la bronca. Que ha venido en persona. Que me va a dar tras con la mano. I left you a message on your answering machine earlier this week. Sí, ya veo. Ah, yes, I remember. Miss Weiss, if you could follow me into the office, I'd like to ask you a few questions. Ay, la leche. Verás. Are you familiar with the Postal Service policies? To be honest, no. It says in Chapter 11, Section 3, first paragraph, and I'll paraphrase. It is forbidden to use Postal Service property for personal gain. El gato. Y eso que no acepté lo del videoclub, gente.
Yes, very bad. Not good. Not good at all. Miss Weiss, I'm aware that you've only just begun working here. But I trust that you do not take the responsibilities of a postal worker lightly. No, of course. I mean, yes, sir. The Postal Service puts its employees under the highest level of scrutiny. I advise you to answer the following three questions truthfully. Verás. Yes or no will suffice. A mí se me dan mal estas cosas. A mí me echan siempre. Do you know Frank Coleman? Yes. Está trapicheando el Frank. Have you ever given him envelopes or received envelopes from him that weren't postmarked? Yes. Are you aware that Frank Coleman wages bets on baseball games? ¿Lo sabemos esto? Esto no sé si lo sabemos. No. That will be all. Thank you for your cooperation. A mí, creo que no. Que le den por culo a Frank. You're welcome. Atrápalo, es un malaje. Era para él, no para nosotros, chicos. Uy, 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 hay que trabajar bien, que si no viene este señor y nos echa. Y perdemos el trabajo de mi padre, esto no puede ser. Hay que pedir sellos a todo el mundo, gente. El trabajo es importante. Que luego mi padre se llega de las vacaciones y se queda sin curro. Bueno, voy a hacer una breve pausa para ir a por el café, chicos, ¿vale? Ahora vuelvo. Breve pausita y enseguida estamos aquí de nuevo. Nos vemos ahora. ¡Hola, chocobos! Ya estoy por aquí. Hemos vuelto de la pausa, chicos. Vamos a continuar el día. Nuestra segunda semana de paseíto. Top of the morning, P.O. Complaints in Monday mornings. Jack Reynolds. Perfect combo. P.O. Positive or pet peeve? Take it away, Bert. Morning, J.R. I'm afraid it's a pet peeve from me again. People who come camping here outside the season. Just bugger off already. Loud and clear, Bert. Just like today's weather. We're starting the week sunny, but a few clouds will appear closer to the afternoon. Un paquete para el videoclub, gente. Ya me sé todo, ¿eh? Qué guay. That's lighter than I thought. Paquete de películas. Ambe. Hey, here's a package for you. Oh, thanks so much, babe. Listen, I owe you an apology. Ooh? En serio? Apology? For what? I was curt. Just plain curt. And there you were just trying to talk to me. You deserve better. It's okay. No one can be perked up all the time. So, any idea what caused it? Business is slow. More than slow. Claro. Y me iba a meter a mí el mojón. Claro, le va mal el negocio. Como no le aceptaba yo el mandarle los vídeos a la gente para que la gente viera más películas y todo el tema, para que el negocio le fuera bien a la señorita con su marketing, pues paga conmigo la mierda. Pues te vas a cagar. I mean, the Flick Shack is in real trouble. That movie box kind of was my last-ditch marketing effort. Nothing's worked ya, so far. Ya, me he dado cuenta. Me he dado cuenta, señorita. Ooh. I'm sure it'll be fine. Chin up. Anyway, enough whining.
Let me make up for my stupid behavior and reward you for dealing with my moods, my lady. No, no hace falta así con disculpa, ya está. Reward me? Yep. No. I've got... Ta-da! Coupons! They're one of the few perks this job has. Que no! I get to take myself and a plus one to a free movie of my choice at the new Esta cinema in Astoria. Esta mujer se las ingenia pa meterme en una cita con ellas a tope, ¿eh? Valid tonight only. ¿Otra vez? ¿Otra vez? De verdad, es que no, o sea... Thanks, but wouldn't you rather take someone else? Esta mujer me lanza fichas que no para. Jumpy, no para. Someone a bit more movie savvy? Well, you're in luck. I don't really know anyone else. So what'll it be, Missy? You in or you out? No conoce a nadie más. Sorry, I... Aw, you're no fun. Guess I'll ask Lori or something. ¿Ves como si conocía? ¿Eh? ¿Eh? Great, she'll love it. Anyway, gotta get back to it. Bye. 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 No. F tras F aquí, ¿eh? Es el pueblo de las Fs, chicos. El pueblo de las Fs. Ay, va, ¿qué ha pasado? Me he teleportado fuera del camión. Ha sido divertido. Yo estoy entregando. Si es que al final voy a entregar. Me veo volviendo a casa, ¿eh? Me veo volviendo a la ciudad. Como el leñador me siga haciendo Fs. No puede ser, ¿eh? Aquí nadie es correspondido, gente. Ahí va, creo que es más adelante. Danos tu hacha. Y por eso yo vivo allí, F amor. Al final la señora de los gatos es la mejor. Es la más amable. Bueno, ¿sabes quién es? ¿Quién ha sido bastante amable? Quizá el pescador. Puede ser. El pescador fue buena gente. Oye. Hace tiempo que no lo vemos. El chanquete. Barco de chanquete. No nos moverán. Del barco de chanquete. No nos moverán porque la. Código de descuento Ardase. Calcetines gratis con Pampling. Camisetas super chulas ahora. Jugosas. Aquí hay que entregar un paquete. 104. Es bastante fino, parece un libro. Arkham Boys. Is that a mine? Arkham Boys. ¿Dónde está el Evans? Yo creo que al final no conocemos a Evans, ¿eh? Alright, I'll leave it on the doorstep. Yo quiero saber de quién se enamoró esta mujer de pequeña. La verdad, tengo mi curiosidad. ¿Me van a dejar con toda la angustia? A ver. En el pueblo ya no me queda nada que entregar. Ahora sería ir a ver al pescador. Vaya, qué casualidad. Tenemos que ir a ver al pescador. ¡Oh! ¡No! Hay que ir al motel. Chiquita vuelta vamos a dar gente. Hay que ir al motel y nada. Y luego estos son dos sobres sin más. Podemos... Podemos... Podemos. Voy a dejar al pescador para el último ahí. Voy a entregar primero los sobres. Que creo que no nos van a dar mucha charla. Want to be one. Vanille, reina mágica.
Oh, qué guay. Reina mágica. Mi hada madrina. Ojo, ¿eh? Purina en el chat. Aquí tengo confusión porque no sé si es la carta de... Creo que es este lado. Creo que es aquí. Sí. Se ha vuelto a empezar la canción desde cero otra vez. Purpurina. Na 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 na. Pompopina. Hoy hemos empezado antes el streaming, a ver si adelantamos, porque como ayer no pude hacer stream, a ver qué podemos hacer. No me deja entrar. ¿Qué pasa? Ahí va. Yo no sé si con Tolgisao Tekken vas a poder jugar hoy al final. Al Phasmo, digo. Y si no, pues jugamos otro día y hacemos solo desde Stranding. Total, tenemos mucho que hacer en ese juego. Que tenemos más cosillas que jugar, ¿eh? Necesito hacer más horas de streaming. No me da la vida. No me da la vida, gente. Qué calor. Es que este calor, la verdad es que jode más el hacer más horas de streaming, ¿eh? Con el frío se puede mejor, la verdad. El calor... Me hace aguantar menos aquí con el calor. Con el guisao, has dicho. Sí, con todo el guisao. Con el guisao que se me lió ayer, Tekken. Al DS le tengo unas ganas que no veas. Está muy, muy guay, Jumpy. Está muy guay. Es un juego, es algo nuevo, diferente, muy innovador, muy. Muy para gente especial. Muy para gente única. Este juego es. Es Kojima, es que no, no puede ser otra cosa. Pues como quieras. O sea que si tú puedes esta noche hacer Phasmo un rato para probar la colección. Si quieres esta noche. Si no puedes otro día. No hay problema. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Pam, pam. ¿Qué? Qué calor, de verdad. Qué calor es, Tekken. Yo no entiendo estos calores. Ahí va. ¿Sí? Vale. Deje claro. Oops. Left the package in the truck. No me deja pasar si no llevo el paquete. Joder, el motel, tío. El señor este que juega videojuegos. ¿Te imaginas que al final me ligó al friki? De parto. Calla, calla. Salgo de la habitación y me has... ¿Tienes puesto el aire? Tía, yo estoy con el ventilador, con todo abierto y el ventilador para ahorrarme... El aire, aguantando lo que puedo, porque madre mía, me derrito. Prefiero el frío. Hello, sir. It's the mail. Excuse me. What's this all about? ¿El correo de qué va? ¿Me estás preguntando qué de qué va el correo?
¿Me estás preguntando eso? ¿Yo por qué estoy tan abajo, tío? Oh, I thought I'd not bother you and just deliver the parcel. I'd appreciate it if parcels are not just dumped on the counter. Okay, I'll take that into account for next time. You'd understand if you had any idea about what I'm trying to do here. Setting up a computer system to handle all the bookings is quite sophisticated. Oh, interesting. I work in computers too. Delivering computers does not mean that you work in computers. No, this is just my temporary job. Yeah, this is temporary for me too. Excuse me, but I have to get this done. Tío, la gente del pueblo está loquísima. ¡Salvajes! ¡Ay! Son unos salvajes todos. Yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado ser amable al máximo. No ha habido manera. Daban ganas de mandarle a freír espárragos. Y luego se los coma. Calentitos. Se queme la lengua. Pam, pam. Pam, 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 pam. Uy, ¿al campamento otra vez? ¿Con los junkies? No. A ver si ya tienen papel para liar. Hola, queridos junkies. ¿Cómo les va la vida? Una carta. Hi, sweet Meredith. Hi there. Here's the mail. Thanks. Still enjoying life off the grid? Sure am. Although Mickey had a rough night. Said he had hallucinations of rotting fish in the RV. Hmm? Yikes. Well, I guess bad trips happen. Well, actually, when I went outside this morning, there was this huge rotting lake trout right below our window. Totally grossed me out. How does something like that end up there? Ew, disgusting. I have no idea how that happened. Hold on. Mickey's got to read this. No, me voy a enterar de todo. Mickey! Wake up, honey! Leave me alone. I'm still shit-faced. It's a letter from Damien. Oh, right, yeah, okay. Give me that. Pero vete ya, que se hay cotilleando. Looks like we won't be here much longer. Oh, really? Where are you going? We're going to Canada. We will be picked up this Thursday, early in the morning. Váyanse a Canadá. What about the RV? Joan? Are you running your mouth again? I'm sorry, sweet Meredith. Gotta go. Hey, you know what? You should come by Wednesday. Our last night here. Coña. We'll build a campfire, have a drink, maybe a puff or two, you know. And talk about the meaning of life, of course. The complete outdoors experience. Gee, I don't know, June. June? Miércoles trabajo. Oh, please, sweet Meredith. Pero... I gotta run now. Be here Wednesday after sundown. No. No. Que luego viene el señor del uniforme a decirme que estoy trabajando colocada. Lo veo venir. Da, 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 da. Hola.
Nos queda ir al pescador. Parece que es el único acuerdo de este lugar, el pescador. Veamos a ver con qué nos sorprende, chicos. Lo mismo... O sea, hay una camiseta de Pamplin, gente, que define un poco lo que está pasando en esta historia que me estoy montando. Yo, es que de verdad. Si yo es que no es que sea salvaje y no vaya con la gente, pero es que la gente es muy rara. Hacen cosas que no, que no. Me niego. O sea, no. Yo quiero una vida tranquila. Sin sobresaltos. A mi rollo. Ay, Dios, de verdad. Y después lo raro somos nosotros. Es que no entiendo. Es que no hay manera, tío. Verás, a ver qué le pasa al señor este del pescado. Son una secta. Espera, que le tengo que llevar un paquete. El último paquete de hoy, chicos. Oh, no. No puedo abrir. Espera, vamos a alejar esto un poco. Ahí va. Lo he ido rápido. El último paquete, gente. ¡Ea! A ver si que puedo por aquí. Bueno, vale. Sigue cerrado. Maces. Supongo que estará donde siempre. Pescando. Ay. Mira qué bonitas vistas tiene este señor, madre mía. Solo por las vistas este sitio merece la pena. Ahora, hey, Mr. Mackey, got another package for you. Porque no has conocido a la señora de los gatos, Jumpy. Jumpy, esa señora es la señora de los gatos. Ah, Miss Weiss, good seeing you again. How's Mort doing? Hope Mildred hasn't fed the poor fella anything unfit for cats again. Mildred es la señora de los gatos. Que le dio de comer cupcakes a su gato y pobrecillo. I haven't seen him, but I'm sure he's fine. Oye, llevamos días sin ver a la señora Mildred. A ver si no va a estar ya, Que yo ya he pasado por allí y no he estado viendo gatos ni a la señora ya asomada ni nada. Y llevamos como... Como cuatro días sin ver a la señora, Me han comido los gatos. Yeah, good, good. Don't tell Mildred, but Mort is my favorite critter of hers. Lord knows she's got 100 of them. My lips are sealed. And Mort is cute, yes. I just wanted to say, it's good seeing you again after all these years, Mr. Mackey. Glad you're in good health. Well, it's good to see you back here as well. A ver, poco se habla, pero este pescador tiene sus bracitos, I always took you for a free spirit. Looks like you're finally settling down a bit. Don't know about that one. Well, I have to keep going. See you around, Mr. Mackey. Ahí se ha quedado el señor. Pues mira, él qué majo, ¿ves? No me ha dado ningún problema, ningún drama. Sin presión, tranquilamente. Hemos tenido una charla amable, amigable. Pues ya está. Es la única persona normal en este pueblo, de verdad. Pues hemos acabado la jornada laboral de hoy. Nos toca trabajar en lo que me pidió mi jefe. Qué pesado es, de verdad. ¿Qué ganas de mandarle a la mierda? ¿Qué ha sido aquí doble trabajo al final?
Aparcado. Cargando. Residencia de los Ways. Lunes de noche. Ven al teléfono. Hello. Hey, Meredith. How was your day at the office? I mean, mail truck. Oh, hey, Dad. Actually, it did start at the office. I was being interrogated. Interrogated? What? By whom? Walter Morgan, a higher-up from the Post Service. He started asking questions about code of conduct. And about Frank. Morgan, that walking corpse. He's always after Frank. What did you say? Ooh. To be honest, I told him that Frank had some suspicious things going on. Okay. Don't worry. It's on Frank anyways. But he'll find a way to get out of it. He always does. Listen, Mom's poking me. I guess we're not allowed to talk about work. Here she comes. Bye, Meredith. Yeah. Hi, Meredith. Was Dad trying to get work stories out of you? Hi, Mom. Yep, you tried. And he succeeded. It was a weird day. Well, I'm changing the subject right now. Have you met the new guy at the hotel yet, Matt? Sí. Yeah, I met him the other day. El tío más raro. He's a unique character. Unique? I guess that's one way to put it. Sí, mamá, exactamente. He's one of the reasons why I won't miss working. Hola, Mexical! Buenos días! Buenas tardes! Qué sudores, madre mía. Ah, que mi madre trabajaba en el hotel, gente. Claro, es el que está sustituyendo a mi madre, el pibe aquel. Anyway, how's life in good old P.O.? Not very eventful. After work, I watch TV and read books. Y ya. Oh, honey, you should get out more. There must be something else to do besides Es que el leñador no me acepta, mamá. ¿Qué hago? Yeah, Mom, I know. I'll try. Okay, dear. I just want what's best for you. I know, Mom, but I'm all grown up. And now I'm changing the subject. Do you miss Providence Oaks? Oh, Florida is fantastic. I think I might have Hola, Don Tommy. Here. Buenas. Bienvenido. The warmth of the sun, it's very easy to get used to. Es fácil acostumbrarse al calor. La señora está fatal, ¿eh? Looks like the bar's open. Wonder what he's ordering this time. I'll get an Alabama slammer. Alabama what? Alabama slammers! Cheers! Sweet home, Alabama. Menudo viajecitos están estos. Me toca revisar los contratos de Steve. Vaya. All right. Here we go again. Ella siempre de trabajadora. No tiene nada mejor que hacer. La hija amargada currando en los horas de fiesta. Logro desbloqueado. Adicción al trabajo. Can I bug you for a second? Esa soy yo. Sure, Frank. What's up? That Walter Morgan guy, what did he want from you? He was asking all sorts of questions. Also about you, Frank. God damn it! Can you believe that jerk? I'm sorry, Frank. I just can't lie. I don't blame you, Meredith. ¡Ri! ¿Qué pasa, bonico? ¡Buenos días! ¡Me muero de calor!
Te lo digo por aquí que a lo mejor se me olvida. Mañana inauguran en Game Pass el juego de Breath Age. Échale un vistazo cuando eso. Escúchame, Vesical. En el Discord tienes un canal de sugerencias, ¿vale? Y ahí los chocobos me dejan jueguitos. Sugerencias de juegos y de esto para que yo les eche un vistacito. Y así no se me olvida a mí. Porque si me lo dices por aquí, a la que se le va a olvidar es a mí. Entonces, si me lo dejas puesto en el Discord, pues ya yo voy, me acuerdo y lo miro y eso. Y le echo un vistacito. ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa, bonito? ¡Bienvenido! Loco, ¿de qué va este juego? Me da un rollo bastante raro. Como Life is Strange, sombra, es un juego de ramificaciones, de elecciones. Y además lo juntas con ser transportista. Vienes a un pueblo donde cotilleas sobre todo el mundo y puedes tener relaciones con la gente. Se nos olvidará los dos, F, Vesical, se nos olvidará los dos. Qué memoria, qué cabeza. They've got nothing on me anyways. I gotta get back to it, Meredith. Have a great day. Oh, before I forget, that Robert Harris guy was here this morning, looking for you. He asked if you could drop by. He's working somewhere in the forest today. ¿Por el bosque? ¡Oh! ¿En serio? ¿Habéis oído eso, gente? ¿Qué dices? Good morning, P.O. Pero P.O. se han enterado. Hola, Sombra, bonita, ¿cómo estás? Will it be a P or a double P? Walter Morgan has the answer. Walter Morgan. Every now and then, I spend some time in Providence Oaks, and I'm always happy to see this beautiful and orderly village and its well-mannered inhabitants. Ya, ya. Did someone just call me well-mannered? Oh, I'll take it. Let's see if the weather will behave today. A bit of sun to start the day, but mostly overcast heading into the evening. Back to the music. Please don't stop the music. Ay, muchas gracias, Teke, mi niña. ¿Qué haría yo sin mi Teke? 209. Este. Uy, estoy viendo paquetes ahí con formas extrañas, chicos. Este es el 209. Pero bueno, señor. Ay, qué calor. A ver. Chicos, que vino. No, no answer. Yo creo que nadie se enteró de lo que me dijo Fran esta mañana. No os habéis enterado. Qué sudores. Me suda la cara y se me resbalan las gafas, chicos. De verdad, tengo que ir urgentemente a comprarme unas lentillas. ¿Otra vez al videoclub? ¿En serio? ¿Qué tía más pesada? ¿Y esta mujer por qué recibe tantos paquetes y no vende nada? ¿Se envía películas a sí misma para que yo vaya a mandárselas o qué? ¡Aguántalas! Me tengo que poner aquí... Me las pego aquí. Pegamento. ¡Hala! Ahí va. Videoclub. Oh, hey you. Hi. How was the movie night with Lori? Oh, I ended up not going. Me lo imaginaba. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Muy fuerte. That's too bad. I hope you're not mad at me for saying no. No, ¿qué va? Oh, hey you. Hi. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué se ha repetido esto? How was the movie night with Lori? Oh, I ended up not going. ¿Qué ha pasado? That's too bad. I hope you're not mad at me for saying no. Se ha repetido esto, ¿eh? Oh, hey you. ¡Ah! Estoy Hi. En bucle. No puedo salir de aquí. Se me ha bugueado esto. How was the movie night with Lori? Otro bug, gente. Oh, I ended up not going. Sí, pongo otra lección. Oh, well, maybe another time, right? A ver. Yeah, we'll see. Déjame salir de aquí. So, how are you? I'm good. No le puedo That's decir great. Que no. That's
So anyway, what's on your mind? Entro en bucle. Taking stock of the store? Or of your life? Yeah, I just... You ever get the feeling you're not where you need to be? You feel that way about Providence Oaks? It's just that... This whole Flick Shack adventure... I think it was the right idea at the wrong time. And in the wrong place? I think so, yeah. I think I'm just too different for this town. Plus, business hasn't really been booming. Oh, I'm sorry to hear that. So your movie box project didn't turn things around? It almost did. Don't think that it didn't help. That's what I mean with the wrong time. I'm sure video will be huge. But it isn't. Not yet. Not here, anyway. So you're leaving? Yeah. Yes, I am. Hasta luego! Wow. I didn't realize until just now that I'd already made my mind up. But I guess I have. I'm leaving. Gosh, it feels so liberating to say. Sí, darle, la verdad es que sí. Pues adiós. Well, there it is. How about you? Have you made your mind up yet? About your future, I mean? Me? No, not yet. Well, take your time. I want to give it my full attention when you do decide. No la quiero, gracias. And right now, I really have to start organizing the grand closing Qué bien. Of the Flick Shack. Ya no voy a tener que traer paquetes aquí. Bien, una menos. En el pueblo, los voy a echar a todos, gente. Es mi misión nueva. Ay, muchas gracias, Vesical. Así luego le echo un vistazo. We hardly knew ye. Maheria. A ver si ahora me deja irme del bucle. Por favor. Ay, menos mal. O sea, que no le podía decir que no a la señora. Vaya. Me tenía agarrada. Es que esta mujer no quería que me fuera. Es que es una pesada, ¿eh? Madre mía. Se apoderará del pueblo para vivir ella sola. El lago es... Correo. Al final no conoceremos a Evans, me da a mí la impresión. Here's your mail. Pisando fuerte. Pisando fuerte. He visto una caja ahí rarísima. Uy, qué nano el paquete. Qué pequeñito. Una caja de bombones. Vale. Feliz cumpleaños. All right, I'll leave it on the doorstep. ¿Qué te esperabas? Esto ya me lo imaginaba yo, aunque no había nadie aquí. Claro. Por cierto, gente, esta mañana estuve... Hecha para el 7 de diciembre. Es el juego que más se ha cambiado de fecha en la historia de los videojuegos, la verdad. La gente se piensa que ha sido Cyberpunk, pero no. Dying Light 2 le gana con los cambios de fecha, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que Dying Light, pues, no es tan conocido. Y en octubre, a más tardar,
octubre, noviembre tendremos que jugar al 1. Sí o sí. Interesting. Rejugarlo para acordarnos de la historia, de la jugabilidad, para conectar uno con otro, ¿vale? Porque el Dying Light 2 tenemos que jugarlo, que es... me flipa. No jodas, que es un cumpleaños de tu hermano. Y... pues a ver si te vas a perder ese día, el streaming del estreno del Dying Light. No me fío un huevo cuando algo se ha retrasado tanto. Eso me preocupa a mí. Que a ver si se va a retrasar otra vez. Y nosotros, menos mal que no hemos jugado todavía al Dying Light, chicos. Porque hace como 2 años iba a salir ese juego. Y yo iba a jugar de nuevo al Dying Light. Y menos mal que al final lo dejé hasta el último momento. Y los suelo dejar muy, muy acercan a la fecha de la salida del siguiente juego, pues para que lo tengamos súper fresco y también por si hay cambios de fecha, ¿sabes? La verdad. Y el siguiente juego es en febrero, que es el Horizon Zero Dawn, el 2. Antes jugaremos al 1 de nuevo y lo vamos a jugar lo más cerca posible por si hay cambio de fechas o tal, porque es que si no... Pero eso como el Dead Island, que yo, a día de hoy, no sé si saldrá algún día o no. ¡Ostras, el Dead Island! Ya veremos si yo puedo jugarlos. Wait, sí, where's the package? Sí, ¿no, Rick? Espera, que no he cogido el paquete, estoy bonita yo. A lo mejor en streaming no, ¿no, Rick? ¿Pero jugarlos o tampoco? En Navidad cae un ordenador nuevo. Que sí, Rick, que sí. Si no, más adelante. Lo importante es que no te lo spoilees. Yo lo necesito, o sea, lo necesito jugar de salida porque como lo voy a streamear, para que no me lo spoilee nadie, porque es que me... Aparte de spoilear, los pesados de turnos, que los avionan dos de turnos que son muy pesados. Dándote lecciones, que me dan una pereza, de verdad. Me dan una pereza. ¿Te lo estás pasando, Horizon? All right, I'll leave it on the doorstep. Hostias, pues igual lo vas a tener repetido aquí, tía. Qué calor tengo. ¡Calor tengo! Buenas, Mata Zombie, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bienvenido a los chicos de rock and roll. Tenemos que jugar el Tormented Soul y después de este juego os quiero enseñar un poquito del Kitaria. El Kitaria Fables, Kitaria Fails. Que los desarrolladores nos han dado la clave, milagrosamente. Milagrosa y misteriosamente. Todo a la vez. Es un juego que no me importaría ver muchas veces, como el God of War. Sí. El Horizon, sí. Y tiene misiones secundarias bastante interesantes, la verdad. Es muy bonito de ver. La banda sonora es... eso es amor puro. O sea, yo me acuerdo que yo tenía un overlay y todo hecho. Maravilloso. A juego con el juego, guapísimo. Fa. Ya no me hago overlays porque la verdad que poco se valoraba el esfuerzo. Era mucho trabajo para nada. Y pues a la gente hoy en día no le interesa eso. Ahora estoy dedicándome a cuanto más limpio el streaming, mejor. Sin cosas en la pantalla. Apenas. Cuanto más se vea mejor el juego, más limpio, mejor, sin florituras aquí. El jueves tenemos cita en Discord, gente. Ay, es verdad, este jueves es el evento de PlayStation, chicos. A las 10 de la noche, no hará menos en Canarias. Es verdad. Que nos lo ha recordado la Tekken. Escuchadme, que este jueves por la noche, como no se puede hacer co-streaming de PlayStation, porque me echarían el canal abajo, me imagino.
no he visto ninguna información en Twitch de que se pueda hacer co-streaming, excepto seguramente los grandes streamers que sí podrán hacerlo. Pues por lo pronto, yo quiero ver el evento, todos vais a ver el evento, así que no voy a hacer stream. Lo que hacemos es, si quieren, lo vemos juntos en Discord y ya está, ¿vale? Estaremos viéndolo, Tekken Manil y yo estaremos viéndolo en el cine. Si quieren verlo con nosotras, se vienen, ¿vale? Simplemente. Y ya. Y si quieren venirse el jueves a las 10, una hora menos en Canarias, 10 de la noche en España, ¿vale? Súper tarde. Será bastante más temprano ahí, Isabel. Yo creo que te va a dar tiempo de estar aquí. A esa hora ya es cuando tú llegas de trabajar, Isa. Yo estoy muy viciada. El fin de semana metí muchas horas, no podía. Es que es súper adictivo. Mira ese señor. Es un vicio, es un vicio. Ah, no, 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 no. Jueves de cine. Ay, ay, jueves de cine, chicos. No habrá streaming, ¿vale? En Twitch por la noche, pero sí que podremos estar juntos en el Discord Vesical. A las 10, una hora menos en Canarias. Hay un canal en el Discord que se llama Cine, ¿vale? Hablaremos solamente los moderadores Tekken Manil y yo. Y el resto simplemente está dentro para que puedan entrar al compartido de pantalla mío. Y habilitamos un chat para hablar todos por ahí, ¿vale? Seguramente lo hagamos por el chat de Galactic Phone. Utilizaremos el chat de... no sé, o el establo, me da igual. Pero el canal de voz es el de cine. No sé, o igual abro un nuevo canal para hablar solo del evento y ya está. O pongo un canal que se llame evento. That's super amazing. Thank you. It's nothing illegal, right? Oh my god. I'm so excited about this. Yee! ¿Le pasa? ¿Qué es la PlayStation 5? Hablando de Jason Sado, estuve hablando de pelis de miedo con mi padre. ¿Y vas a ver pelis de miedo con tu padre?
Vamos, Tekken, dale todo. ¿O no? Se ríe. I see, this is a guessing game. All right, is it a... Un montón de copias del juego este. ¿Un cohete nuevo? A new rocket? No, but that would totally make Grace's day, though. I should be able to craft something like that out of the cardboard packaging. Pues sí. Good idea. Okay. The suspense is killing me. Open it! Pero qué cotilla eres? Okay, you ready? It's actually a Yamaha DX7 synthesizer! Oh man, I am super stoked this arrived so soon! I got this amazing deal on it through the classifieds. Vaya. This old guy was selling it. Apparently he had never really used it. I mean, what? How? Can you imagine owning something like this and not using it every moment you get? I mean, the synth is used everywhere these days, so I was like, yes, this is mine! Está emocionada ella. Sorry, I can get carried away about this kind of stuff. I know, you're doing that speeding up thing again. Calor. Cago en la leche. To be honest, you lost me around the time you opened the box. But if it works like a computer, sign me up. Computers, eh? Oh, wait, are you a programmer? Because if you are, you should totally check out the InSonic Mirage. Stop, you're doing it again. Oh man, you're right. Listen, Em, I totally owe you for lugging this around for me. Pero si es mi trabajo, ¿qué dices? What about a private tour of our old lake hangouts? Eso sí me interesa. I usually take a walk in the afternoon, and I have tomorrow off, so... Vale. I'll probably hang around the watchtower a bit. Para limar asperezas. So maybe meet me there when you're done. Me parece bien. Sobre todo porque mi madre me ha dicho que salga, así que... Vale. Pero no es una cita, ¿eh? Sure. Sounds fun. Great! Looking forward to it. And thanks again. Hoy te he visto más positiva, le vamos a dar. Porque el otro día se podía cortar el aire con una tijera, ¿eh? Pero hoy está ya emocionada con su regalo, así que vamos a darle pie a ver si se le pasa el grumillo que tiene. No problem. Have fun with your synthesizer. Yes, thanks. Hoy la hemos cogido de buenas a ver si conocemos a Levans. Que ya está casada, así que no creo que sea una cita, con lo cual por fin puedo salir tranquilamente a dar un paseo sin necesidad de que me tiren fichas. Mira qué bien. Yo también, Manil. Pero... ¿qué? Uy. Le he roto el faro al colega este. ¿Hay que ir al pescador? Ah, no. ¿Por dónde llegó antes a la cabaña de la muerte? Chicos, hay que ir a la cabaña de la muerte. ¿Por qué me sale una exclamación ahí? ¡Ah! Es esta. Hablar con Robert en el bosque. Ah, es verdad, esto era en plan random. Que si quería hacer esto en plan random. Lo puedo dejar para el final, creo. Tenemos que ir a hablar con Robert, gente, que no se enteraron. No sé si se enteraron, pero al empezar el día en la oficina, cuando recogí los paquetes antes de empezar los recados, ¿no? Pues me dijo Frank que Robert había venido a buscarme a la oficina. Así que tengo que pasarme por su casa a ver qué quería. Pero seguramente se trate del tema que estábamos hablando del ayuntamiento. Así que no olvides. No creo que sea nada importante. ¿Vamos a llevar la motosierra al asesino? ¡Asesino! Voy para allá. Cuidado con Jason. Vamos a conocer a Jason. Seguro que no me abre la puerta, gente, tranquilos. Les dejo el paquete y me voy, ¿vale? Sin miramientos. En un viernes 13. Creo que hoy es martes. ¿Qué día es hoy? Martes. Sí, hoy estamos a martes. Ah, mañana es miércoles en la fogata de Mickey y Jun, los fumados. No voy a ir. No voy a ir. Me voy con Kay. Y ya. Con esos fumados no me voy a ir. El viernes cae 12. Uy.
Gente, ¿y si nos tiramos al lago con la furgoneta, qué pasa? Game over. Ganas no me faltan. Estamos pasando por el motel. Aquí trabaja mi madre y le está sustituyendo un pibe muy raro. Jason Momoa. Inténtalo ver. Vale, pero guardamos antes. ¿No? Porque puede ser que... puede ser que esto sea catastrófico luego. Igual hay una barrera invisible que no me deja llegar al mar. Va, vamos a hacerlo a la vuelta porque por aquí no podemos salir al lago. Espérate. A la vuelta del Jason este. Mira, esta es la zona tenebrosa de las casas abandonadas. Por aquí están los asesinos, gente. Es la zona de los asesinos. Ahí va. Accidente. F Subnautica. Ay, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Que tengo que dejar una moto. Where's the package? ¿Cómo voy a dejar? Pero tía. Mira esta cabaña, tía, pero cómo es posible? That's lighter than I thought. Pesa menos de lo que pensaba la motosierra. ¿Será de juguete? Ya, pero si no hay puerta para tocar aquí. Pero si eso está vacío. All right, I'll leave it on the doorstep. Qué miedo. No, ¿eh? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que me persigue el loco de la motosierra. No quiero, ¿eh? A lo mejor está con Freddy Krueger de fiesta. Soñando por ahí, durmiendo. Durmiendo a la mona. Tiene buzón y todo, ¿eh? El buzón está mejor que la casa, fíjate. Ahora vamos a ver al leñador, Robert. A ver qué se cuenta. Seguro que es lo de la oficina. A ver si ahora que he conseguido salir con Kay, el otro señor me pide... ¡Ay, va! ¡Qué vuelco! El otro señor me quiere pedir ahora que salgamos juntos y tengo que elegir entre uno y otro y dejar a uno colgado. ¡Qué locos! Me mato. Mirando a ver por dónde me puedo colar hacia el lago, Está difícil, creo. Las rocas no me van a dejar. Yo creo que choca esto, Con algo invisible. A ver. Vamos a ver. Muro invisible en 3, 2... ¿Me hace teleport? ¡Me hace teleport! No es... pues vaya, no hay explosiones, es un juego muy chill. Cero muros. Bueno, a ver, es verdad. Yo me esperaba un muro invisible, pero no nos ha sorprendido porque... nos ha teleportado, que también era otra opción y no había caído yo en ella, fíjate. Ya estamos de tarde ya, Estamos de tarde. Vamos a casa de Robert. Dream, 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 dream. La, 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 la. The Wii. Otra vez la señora está cantándome. No, 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 no.
Pero Robert no está en su casa. Robert, ¿te ha hecho? Sí. Hay otro camino para llegar allí. Pero ese es otro sitio, ¿no? Perdón. Pues vamos por esa carretera que nunca la he visto. ¿No está en otro sitio? No sé. En el bosque sí está. Pero mira, vamos a entrar por aquí. La carretera. Nuevo camino, gente, para ver. Oh. This is close to where I had my first kiss. ¿Perdona? Ojo, ¿con quién se dio el primer beso? Uy, ahora tengo curiosidad, ¿eh? No habrá sido con Evans, ¿no? ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es esto? ¿Casa aquí Roberts? Uy, ¿qué está pasando? A ver si fue Robert y de pequeño tenía otro nombre y yo no me acuerdo y... Pero esto es un misterio. ¿Hemos llegado? Está cortando árboles aquí. ¿Escucha? Con la motosierra. Se está poniendo la puta. Robert. ¡Oh! ¡Es más! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido! ¡Ah, pero si estoy de arriba! ¡Y guiñique detrás del pino! Hey, Meredith, I'm up here. No, en serio. Hey, Robert! Wow, that's really high. What? I can't hear you. Maybe you should come down. Sorry, I can't hear you. Maybe I should come down first. Roberto Jackson. Jason. Can you hear me now? Hi, Meredith. Loud and clear. Pero apaga la motosierra. Thanks for coming out here. This arborist job came up sudden. Yikes. I'm glad there's people like you for that. It's great up there. I used to climb a lot. Still do, actually. But now I get paid for it, too. Anyways, I figured it would also be good for you to see where the apartments are planned. Oh, here? Really? What a shame. Fear not. I have masterminded a wild card plan. Right, your wild card plan. I've scheduled a recording session at a professional sound studio. Con Reynolds! Con Reynolds, seguro. Jackson Reynolds. We are the wall. We are the children. Right, and then? Well, we'll start jamming. Some music producer accidentally drives by, offers us a contract on the spot. Next stop, rich and famous. Okay. Let's do it. When and where is it? ¿Ahora quieres ser cantante? Rock and roll. It's this afternoon at Jack Reynolds' barn. En el granero, me lo imaginaba. It'll actually be a radio message to get the people in Providence Oaks involved. Estaba de coña. Ya decía yo. Estaba de coña. A professional sound studio, ¿eh? Profesional, sí, ya sabía yo que era Rey Jack Reynolds. Ay, Dios, la motosierra, yo lo mato. La verdad es que tengo otros planes con Kai, con Kay, ¿no? Gente, ¿qué hago? Justo lo que os dije que iba a pasar. Que le den a Kai, dice Vani. ¿Quién quiere conocer a Evans? Es que tengo otros planes, pero es que no sé.
I'm sorry, but I already made other plans. Bummer. Oh well, I guess I'll manage. I gotta get back up in that tree. Bye, Meredith. Bye. Good luck up there. Thanks. A ver si no va a ser hoy lo de Kai y voy a estar toda la tarde leyéndome un libro, Tekken. Porque yo aquí no veo nada apuntado de quedar con Kai. Verás. Al final nos quedamos solas en casa leyendo un libro. Me estoy viendo venir. Vaya pringadas. Isn't it nice here? I just love trees so much. Subí al árbol. Muy bien. ¿Qué cojones? Yo solo quería entrar al coche. Me está volviendo loca con la motosierra, ¿eh? Me voy de aquí. Espera, voy a dar la vuelta. Spider-Woman. Yo no sé qué ha pasado. Sal de ahí, por Dios. Me está volviendo loca con la motosierra este señor. Ay, Dios, qué alivio. A ver, no apago la motosierra ni para hablar conmigo. Cosa rara. Uy, va. Esta es la forma de girar en el pueblo. Al golpito. A mí este señor después de la friendzone ya no me cae bien. Teque. Ay, va. Esto no curva, ¿eh? Está ya atrofiada la furgoneta, ¿eh? Se la voy a entregar a mi padre, está todo toqueteada, ¿eh? No hay nadie decente para nosotros. Al final me voy con Kai, con mi mejor amiga, y que se divorcie de Evans, se acabó. Todos unos bordes. Sí, sí. Te hace otra F. Una persona es suficiente. Uy, he visto una señora ahí hacer algo raro otra vez. Vale, a ver. Residencia en los Waves martes noche. Entonces no quedo con Kay o cómo va esto. No sé. Meredith, it's me. Uy, el pesado este. Oh, hi Steve. I checked the contract. I didn't see any funny stuff. Looks like smooth sailing to me. Awesome. Thank you so much. Oh, short call. Gotta rush. Corporate lawyer appointment. Crossing the T's and dotting the I's. You speak soon. ¿Para eso me llamas? Mándame un WhatsApp. Ah, no, que no hay WhatsApp en esta época. 1986. ¿En serio? ¿En serio que podría haber ido con este señor? Qué pringada. Por nada. The Countess and the Carpenter. Chapter 4. No one screws better than the carpenter's apprentice. Old Mr. Nabenshu acted like he was an expert on the topic. What he's done back there is nothing short of astounding. I'd hire him for any job and I'd pay good money for it. I never expected that the fence he repaired would survive last night's storm. Es un audiolibro, gente. Tú lo abres y sale un señor que te lo lee automático.
Good morning, Miss Weiss. Uy, va, el otro, el que faltaba. Casi. Que no, más pringado que te dé otra F. Sí, seguramente me dé otra F ese señor. Buenos Morgan, señor Díaz. Good morning, Mr. Morgan. I need to inform you that your colleague Frank Coleman has been suspended. Ojo. Topa a mí. Frank? Suspended? Why? The only thing you need to know right now is that I will be filling his spot for the time being. ¡Con un tío bueno! Venga, por favor. Sí, rellena el hueco. ¿Pero lo vas a rellenar tú? No, si tú no me vas a rellenar tú el hueco, ¿verdad? Va a ser él. Okay, so do the envelopes go to you now? Miss Weiss, if that was not a poorly timed attempt at comedy, the best I can do is pretend you. ¡Qué borde! I'm sorry, Mr. Morgan. Sometimes I just blurt out bad jokes. I've noticed that. Have a good day, Miss Weiss. ¡Qué mastoso! Salpica pa' allí. Mira, de verdad, Otro día de drama, de lluvia. Nos espera. ¿Pero quién es? Ay, de verdad. ¿Qué pasa? Providence Oaks, good morning to you. Tio, positive or pet peeve? Today's contribution is from Matt Turney. I have a positive. Last night's thunderstorm over the lake. What a spectacle. I'm glad my barn's still standing, but thanks for calling in, Matt. Let's see what the weather will bring today. We're starting the day with showers, but the sun might come back in the end. Enjoy the music. No podía leer a la vez, que me choco. ¿Es esta la carta? No, es más atrás. Jefe. These look like bills. ¿Pero por qué trapichean con billetes en este lugar? Hola, señora, ¿usted trapichea con billetes? Billetes. Ojo, que vamos a ir al videoclub a entregar una carta. ¿Qué? ¿Es el día de la despedida? Pues ya está cerrado. ¿What? ¿Pero si está cerrado el videoclub? ¿Qué dices? ¿Está la puerta cerrada? What's this? ¿Qué es esto? Estimados clientes. The Flick Shack has closed down and will not reopen. Any unreturned tapes can be dropped off before September 22nd. It has been a privilege to serve as Providence Oaks' premier home cinema provider. Thank you for your patronage. All the best. Your Flick Shack proprietor, Angie. Hasta luego. Y ya estaría. F. Angie. Me la lía parda el señor.
Hace tiempo que no vemos a esta señora. La de la tienda. La del Mercadona. Mira, mata a zombie. Esto no puede ser, Señora, deje de fumar, que es malo. Hola, Nancy. Are you here to help out with the camera? No. Actually, no. Well, this store has a large selection, but it doesn't include small talk. Si traigo un paquete, ¿está ciega o qué le pasa? Qué tía más rara. Ya has conseguido el borde. Si no la ayudas, no quiero saber nada de ti, ¿sabes? Pues váyase al carajo, señora. Suerte con lo suyo. ¿Ah? Vale. Es que la gente no va por el paso de peatón. ¿Qué está pasando? Conducido por la carretera de ese matasombi. Agua, mucho agua. No es este. Este. Es este. Ajá. Here's your mail. En este pueblo se trapichea tu chumo, con dinero negro, que yo lo he visto. Vale, hemos acabado en el general. Nos quedan un paquete. Farmacia. ¿En serio? Hay que ir al restaurante donde está Kai, que al final, pues no sé. Ya habíamos quedado y al final no sé. Y creo que la señora de los gatos. Vaya. Farmacia, tía, nunca hemos ido allí. A mi madre, que sí, que es la señora de los gatos. Señora de los gatos, ¿está usted bien? No, pero el paquete me sale como más allá, o estoy flipando. 202. No, es aquí, es en la casa de al lado, gente. Que no es en la señora de los gatos. Es aquí, en el 202. Vaya. Satisfactory. That's later than I thought. Vale. Jefe, señora. Hello. No hay nadie. All right. I'll leave it on the doorstep. Me lo imaginaba. La señora está muerta ya. Yo creo que sí, Pinta mal esto, Por ahí está mi casa. Allá al lado. Vamos a dejarle una carta al vecino. Este.
Hola, das Max. Buenas. Igual estaba por ahí con el leñador Robert. Vale, pues vámonos al bar a ver qué se cuenta Kai o Mauri. No sé quién me atenderá. Me pregunto qué habrá pasado con el piano. Se supone que íbamos a salir juntas, pero no sé. ¿Qué día? No sé qué día. Ha sido extraño, gente. Dream. No nos fijamos en el día. Tampoco creo que concretemos ninguno. Fue como en plan, no sé, como en plan, quedamos un día, ¿no? Fue como en plan, damos una vuelta. Sí, sí, vamos, venga, pero... Y le he dicho que no al macho men. No va a haber nada que nos retenga aquí, gente. Tiene pinta de que no va a haber nada que nos retenga aquí al final. Ni mi mejor amiga. Si al final estoy ganando millonadas con el jefe, haciendo los trabajos que hacemos, ¿sabes? Ella trabajadora. No hay nadie distinta acá para nosotros. No, tiene pinta de que no. Nos va a pasar. Nos va a pasar como en el Cyberpunk, que no nos comimos un mojón. O sea, nos pasa en todos los juegos, gente. En el Cyberpunk tampoco nos comimos un mojón, tía. F tras F. Y cuando teníamos un target que queríamos, este sí, pues no, nos hacían la F a nosotros. Pero que nos pasa en todos los juegos, ¿qué pasa? Qué mal bollo, ¿eh? Es cosa mía, claro, es cosa mía. Hush, darling. I want to hear this. And so do you. It's from our own Robert Harris, who wants to keep Providence Oaks pretty. Don't flatter yourself. Ojo, el mensaje de Robert. Take it away, Robert. Dear people of Providence Oaks. Atentos, está hablando Robert. I'm Robert Harris. Como la vida and misma. I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Isn't that something? It could have been more juicy, I guess. Es que te podría haber ayudado, exactly, pero what he wants it to, which is rare for our Robert. Even though he does have his redeeming qualities, doesn't he just? I wonder how he came up with the idea, though. He mentioned he was going to record it at Jack's, but that's all I know. He mentioned that, huh? So, you and Robert are getting to know each other a bit, are you? Now, Maureen, don't Maureen this out of proportion. I see. Robert wasn't kidding when he said he wants to keep pretty things around in Providence Oaks now, was he? You think so? Well, that's what I heard. Anyway, I actually wanted to talk to you about something else. What are you doing this Sunday evening, hon? El domingo por la noche, ¿qué hago? Vamos a ver. Something tells me I'm about to find out. Espero que no sea lo de Kai el domingo por la noche. You know it. Listen here. I'm hosting a very special first-time open mic night this upcoming Sunday. We'll have some drinks, some food, discover the town's hidden talent, or not, if you know what I mean. It'll be a hoot. More like a hoot and a half. Count me in. Good! I already had you down on my list, of course, but it's nice of you to RSVP. Lord, me había apuntado ya, eh.
fiesta para terminar la semana e irnos de aquí. And tell everyone you meet, okay? Let me see you put those postal delivery muscles to good use. Let's just say I'll do my best. There you go. You're catching up. Now I have to go unpack some deliveries out back, but I will see you soon, darling. And don't forget about the open mic. No me olvido del micrófono. I couldn't if I wanted to. Fiesta de despedida, gente. Lo veo. Va a ser una fiesta de despedida por todo lo alto. Verás. Qué rápido hemos entregado los paquetes hoy, ¿eh? Buah, es que ya me sé todo el mapa, ¿eh? Lo tengo todo controlado ya. ¿Veremos a los padres de ella volver? ¿Para conocerlos? Vamos a ir a la granja de Jack. Jack, esta vez te voy a pedir sello, ¿eh? Que tengo un nuevo señor trabajando conmigo, que es el jefe del postal este, y me la va a meter doblada, ¿eh? Así que no me des sobres chungos para dárselo a nadie. Un sello. No me líes. Él disfrutando de la lluvia. Hola. Mail carrier Meredith. Cajero Jack. Farmer Jack. Good to see at least someone's working today. As opposed to you? Yep. Can't harvest taters with all this rain. Luckily, Frank's keeping me busy. You spoke to him? Yeah, just talked to him on the phone. He's mad as a wet hen. It's quite entertaining, actually. Thanks for dropping by, mail carrier Meredith. I gotta get back to it. Okay, Jack. Good luck with the weather. Hope it'll clear up. Thank you much. Bye, bye. Un día raro, ¿no? Cada vez que llueve el día es raro. O sea, me da la impresión. Qué cosa más rara de día. ¡Ah! ¡Ha dejado de llover! No te creo. Aún hay esperanza. Y ya está. Aún hay esperanza, chicos. ¡Barquillo! Ese barquillo chiquitillo. Barquillo, mira qué lago más bonito para navegar. Cuando quieras. Por cierto, parece que estoy en GeoGuessr, barquillo. Hola Isa, bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida aquí a la naturaleza de Providence Oaks en Oregón. Me voy aprendiendo del mapa. Últimamente me voy a volver yo aquí. Me gusta, me está gustando del todo la geografía, qué cosas, ¿eh? Hola Panini, buenas tardes. Se nos acaba el día, gente. A ver qué hacemos esta noche. ¿Qué libro leemos? El capítulo 2, ¿no? ¡Goodbye! ¡Señora! ¡Goodbye! ¡Goodbye! Esto es así, chicos. ¡Hey, Em! ¡Em! ¡Up here! ¡Here, here! ¡Hiya! ¿Should I just come up? Me acerco y punto. Come on up! You just have to watch your step on the third ledge. Should be good. ¿Qué cojones?
I have to what? On the what now? It's fine. Cross my heart and hope to die. Scout's honor. Sure, I'll just go up there not knowing what could go wrong, right? Esta mujer le gusta jugar a estas alturas. Logro desbloqueando, observando desde la torre. Phew. I'm up. In one piece. It's all good. Call off the dogs. Que no cunda el pánico. So glad you made it. Isn't it nice up here? Wow. Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking of? Those times we took some pie up from the diner after school and sat here talking about whatever we felt like. Oh, yeah. How about that afternoon I snuck in some beers from Uncle Stan? And they were really disgusting, and you puked all over the rail. In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. Ew, ugh, did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. I'm glad you're back. I kind of missed having you around. Oh. So much has happened since then. Maybe. So, what's life been like for you since you left? Positives, negatives. Esas conversaciones me recuerdan a la de los listening en inglés. Sí, Marquillo. You know, I went to university, got a job. And maybe now it's time for something different. Is it now? Providence Oaks different enough for you? Well, maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? One. Lay off. Ooh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. All right. I'm backing off. What about you? How have you been? I mean, really? Really, really? It's been great, and it's been tough. You know, I guess it's like that for everyone. I mean, I wanted to go to art school, yes. But turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. Ooh. So I decided to stay and do my own thing. Make music, perform and stuff. Entonces la veremos en la fiesta del domingo cantando. I picked up some shifts at the diner. Barry and I reconnected, got married. Barry Evans se llama, chicos. Barry Evans. Reconectaron en la cantina, Barry Evans y ella. And then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. ¿Y luego llegó Grace o qué? Porque, o sea, ¿tiene dos niños? Even managed to get a bit of a buzz going in Portland. Lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. And then? Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music. But I just couldn't let them down. So I stayed. Helped out nursing Uncle Stan, picked up his shifts at the diner. I can't imagine what it must have been like to make that choice.
I see where you're going, but honestly, I count myself lucky in a way. It gave me time to assess. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though, you don't stop to think. You just do it. And what now? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much. Too soon. Too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The way things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And I built a family of my own, right here in good old P.O. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. So yeah, it's been tough, but looking back, I wouldn't trade any of it for the world. I'm so sorry I wasn't there. I don't want you to feel sorry. We all have our own lives to live, right? I mean, I guess you could have done more to keep in touch. You're really kind of a turd in that respect, I have to tell you. But that's life, right? It's in the past. I'm just glad you're here, right now, looking at the lake with me. It's good to know it's never too late to make new memories. Amen to that. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? So, ready to descend to the world below? Nah, I think I'll stick around. Enjoy the view some more. The view from the top of the ivory tower. Be careful not to get too used to it, young lady. A ver si viene a raptarme alguien. Okay. Thanks for the invite. I'm glad I came by. Just try to cut down the word count on the answering machine next time, would you? Oh, you better buy yourself some new tapes for your machine, Weiss. Just kidding. You know how I get when I get nervous. Thanks for joining, Em. This was good. Ya estaría. Miércoles noche. Hoy es la noche de los fumados. Yo no voy a ir. ¿Quién me llama? Hello? Hi, Meredith. It's me. Oh, hi, Dad. What's up? The sun is up. The sky is blue. Life's good here. ¿Parece una canción? That's great to hear. Yeah, we're so happy we finally took the trip. Why haven't you told her yet? Let me talk to her. Ojo, ¿qué me tienen que contar? Well, excuse me, Mrs. Weiss. Meredith, sorry to break it up. Your mom wants to talk to you. Meredith, I'm so excited. ¿Emocionada? Your dad and I found this cottage this weekend. Ay, que se van a quedar allí. It's so pretty. Not too big, but who wants to be inside anyway? Yo me gusta estar dentro. Wow, that sounds great. What's the plan? Live there? Yes. Vaya. Otra cosa que no me ata aquí, mis padres no se quedan aquí, en Providence Oaks. We talk to the owner. We can rent it for the time being, spend the winter ah, here. Ah, espera, que solo es de vacaciones, espera, que es para alquilarla y pasar el invierno, vale, vale, vale. And if we like it, we can buy it and settle down here. Ah, no, espera, que igual se quieren mudar, espera, que sí, que sí. Que igual, que sí, que es para ellos.
Awesome! I'm so happy for you. Isn't it something? And it means that our house will be vacant for a while. Vale, ¿y me va a tocar vigilarla? Ay, me quieren atar aquí ellos. Verás. We won't put it on the market until we've tried out Florida for a few months. De acuerdo. So, if you want to extend your stay in Providence. ¡Oh, genial! ¡Estupendo! Are you serious? I'm pretty serious, yes. Vaya, no van a ser dos semanas. But it's a pretty big deal, so just think about it for now. Sí, mamá, sí. Can I talk to her for a sec again? Yeah, here comes your dad again. Hi, dear. I'm going to get us something bubbly. Hey, Meredith. Just wanted to say that I'll call again at the end of this week. Vale. El domingo tengo una fiesta, no me llames. Have a great one. Pero ¿y el padre se va? ¿Ya no va a trabajar? ¿De qué? La jubilación. Ok. Bye, Dad. No entiendo nada. No sé, ¿trabajo yo para él? De locos esto, ¿eh? Me la han liado Lorito. ¿Los fumados? No, yo no quería venir a los fumados. No, me han obligado. No me jodas. Estoy aquí, no lo he decidido yo, ¿eh? Me han obligado. La madre que los parió. ¿Qué hago con estos dos? Of you and me. Pues nada. No me he podido librar, gente. F, fumaos. No te creo. Memories. La letra es buenísima. Memories. Oh, Mickey. That was so deep. Right, Meredith? Sí, manda zombie, me gustaría traerlo, sí. Oh, yeah. Awesome. It's in the darkness when my soul stars align and illuminate the real me. Oh, baby, I'm so happy for you. We need to celebrate this moment. I'll be right back, ladies. Mickey can be difficult sometimes, but nights like these, I wouldn't want to be anywhere else but with him. And that's why you're following him all the way to Canada? It's also that he needs me. He would get into trouble without me. Is she interrogating you again, June? Oh, Mickey, be nice to sweet Meredith. Machismo bello aquí, ¿eh? Cuidado. I'm just kidding now. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sorry for being a hard ass the other day, Meredith. It's just, we need to be a bit cautious. Cautious? Of what? The man, of course. Always the fucking man. ¿Quién? The man? What man? The man, you know, in general. Anything with authority, in whatever shape or form it appears. I hate to be a square, but sometimes I think a little authority is useful. Hey, guys. Let's not spoil this evening with heavy stuff, okay? Sí, por favor. Ah, you're so right, Junebug. Who cares about the man when I've got you? De verdad. There's something that'll make you feel lighter. Much lighter. Meredith! No thanks. I'll pass. June? Maybe later, Mickey. Meredith, how about some booze instead? No thanks, June. I'm good. Aw, I guess I'll drink some wine by myself then. B
Be right back. Vámonos de aquí, Meredith. Vámonos. Es el momento de ahuecar. No, y se pone a tocar otra vez. Memory. Memories. Memories. Of you and me morí. Me morí. And me. Memories. Alrighty, here you go. Que no bebas. Que no. Ay, Dios. This is the life. ¿Qué le habrán metido en la bebida? It sure is. It will be even better once we're finally in Canada. Que no. I'm sure you'll have more peace in Canada. I hope you guys will be happy there. Váyanse de aquí ya. It's so exciting. Damien will pick us up with his Jeep tomorrow morning. We'll have a cozy hour under the blanket, swim across the border, and then we're good. Encima escondidos van a pasar a Canadá. Hey, I just realized we're abandoning the RV. You should totally have it. Mickey, can Meredith have the RV? That piece of junk? Knock yourself out. I don't know. Is it even yours to give away? A mí no me des deudas, ¿eh? Technically no, but the owner's a good guy. We'll square it with him. Don't worry. Uy, lo habéis robado. Whatever you decide, we'll leave it at the gas station. That's where we rendezvous with Damien. Wild. Memories, memories, ahora voy a tener una caravana, una casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vemos, Rick. Aproveche. Gracias por pasarte un ratito, mi niño. Que vaya muy bien. And me. Memory. Ay, por Dios, para de captar, socorro, qué tortura, gente. Memory. Jueves 11 de septiembre, mañana. Qué sudores de noche, de verdad. Tengo resaca de no haber bebido, fíjate. Resaca de escuchar al Memory ese. Vaya tortura de señor. Le ha dado. Top of the Thursday morning, P.O. We don't have any callers today, so I'll bring up one of my own pet peeves. Tio, positive or pet peeve? The idiotic plans for pedestrianization of Main Street. It's... Well, don't get me started or I won't even have time for the weather. Speaking of... Memory. Y Carl Lewis, hola. Memorilla también. De verdad, Comienzo. Ya estamos a jueves, chicos. Vamos a mirar la agenda. No hay nada. No hay nada en la agenda. Espera. No hemos apuntado lo del domingo, pero esta tía, ¿qué? Igual que con lo de Kai, no lo apuntó y claro, no sabía yo qué día era. Y pasó lo que pasó. Que tuve una tarde de leer libros muy aburrida.
normal. Ahora no puede dejar de cantarla, así que estamos todos igual. Memory, memory. Memories. ¡Ay, que me estampo! Ha sonado el cristal roto. Open up the window. 200 de Jackson Street. Calle Jackson. Qué bonita caja. ¿Eh? ¿No la he cogido? ¿Por qué? Ahora sí. Memory. Katie. Grande. Katie, bonita. Chicos, les recordamos que el jueves a las 10 de la noche en España, no, ahora menos en Canarias, no habrá streaming porque estaremos en el Discord del canal viendo todos juntos la conferencia de Sony, de PlayStation, para ver las cositas nuevas que van a salir, ya que estamos a ver si mostramos algún día en este canal la Play 5 y a ver qué juegos podemos traer y reaccionaremos juntos a, al evento. I'll leave it on the doorstep. Estarán todos viendo eso, así que ese día no habrá stream por la noche, pero por la mañana sí. A las 10, una hora menos en Canarias. La queda es bastante, bastante más tarde de cuando, como cuando, la hora de cuando salimos fuera de fase. Hoy es martes ya. Uf, la semana se va volando, tío. ¿Qué dices? Dentro de poco ya estamos en octubre, chicos. Y nosotros sin pasarnos el Death Stranding todavía, ¿eh? Parece que fue ayer cuando estábamos jugando a la beta de Back 4 Blood. Ya falta poco, Vanil. Queda nada. No, hay que ir a la cabaña del terror otra vez. Me va a salir un hombre del, el hombre del saco me va a salir. Pues como se hace el rasante de la carretera. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en dirección contraria y todo? Vamos. Aquí nadie se entera de nada. Despelote. Vaya, vaya, vaya. ¿Estás viva, Mildred? Oh dear, you're a sight for sore eyes. ¿Todavía? Pero si yo no fumé. ¿Qué? Pero si yo no fumé, ¿qué dice? Oh hi, Miss J- Mildred. How so? Are you expecting more mail from your son? It's just... this week... it's all a bit much for me. I need to get my hair done for Sunday's special evening. Ay, no but le puedo I can't ayudar, leave señora. My cats alone. No, 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 no. El domingo tengo que ir yo al evento, no me va a dejar a mí aquí. Cuidando a sus gatos que la veo venir. And then all of a sudden, Frank has gone missing. He still needs to bring me an envelope. Please tell me that you yo tengo una carta you. Para usted. Sí. I'm afraid this is just a postcard. But what do you mean he needs to bring you an envelope? Ay, mi madre. Oh, don't be a nosy posy. La señora está haciendo apuestas. Oh dear,
He can't just have vanished into thin air, can he? Mira el pullover de gatitos y todo, el chaleco. I wish I could tell you where he is. Oh, Frankie boy. Always making me worry too much. He de decir que tengo vestido de gato. Definitivamente soy ella haciendo apuestas con Frank. And I need to cancel the hairdresser's appointment. But what if I can't reschedule? Perhaps I could look after your cats. Me equivoqué. Would you, my dear? It's tomorrow evening. That would be such a relief for me. Es mañana por la noche. Tomorrow night? Pero mañana por la noche no es el evento del domingo, entonces es otro evento. Mañana no tenemos planes. ¿Verdad? Tenemos planes. Pero ¿para qué voy a ayudar ya a esta señora? I'm really sorry, Mildred, but I already made plans for tomorrow. Oh dear, oh dear. I need to go inside and calm down a bit. Señora, que le va a dar algo. Sí, no usa la agenda. No, como no sé si tengo plan, a lo mejor me va a salir un mejor plan, así que no voy a aceptar los gatos, no voy a hacer que me salga algo. Y me quede sin plan guay. F. Amber. Estamos cancelando planes con Tokiski. Al final no nos sale ningún plan, gente. Un milagro que nos saliera el de Kai, la verdad. Verás. Los de la caravana que se van ya, chicos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, vamos a tener que apuntarnos sobre las cosas. Ahí es el paquete. Left the package in the truck. Muy jóvenes para practicar ser la señora de los gatos. Sí. F yo. Paquete para Lori. Que se han dejado la caravana aquí estos. Verás. Ya se han ido. No están aquí. Se han ido ya. A ver. Meredith, look at this house on wheels. I have no idea where it came from, but it's absolutely rad. It was left here by Mickey and June, that young couple by the lake campground. Oh, really? And now what? They told me I could have it if I want. But I don't. I can give it to you instead, if you want it. You know, keep it here and tinker on it? Oh, yes! That'd be amazing. You know I love tinkering, but it's going to need a lot of work. Good to hear, Lori. I can already hear the cogs in your head spinning at top speed. What are your plans? Buenas, Jenny. Buenas. Well, if it's going to be here a while, I should give it a name first. Can't have such a beautiful vehicle and not give it a name. How about the Sea Turtle? Big, slow, washed up, just like a turtle. Or the Raccoon, because it's got brown spots and is full of trash. Or the Hermit Shell. It had many owners over the years, just like the shell of a hermit crab. I like... the Raccoon. Good choice. I'll get working on it right away. See you later. Bye. De verdad, ¿eh? De verdad. Que aproveche los que se van a comer, chicos. Que aproveche. Nosotros seguimos aquí con la aventura. No, pues es largo el juego, ¿eh? Y yo haciendo 2 semanas y ahora va y me dicen mis padres que me quede más. O sea, hola. ¿A cuánto dura este juego? Me está sorprendiendo. Pensaba que terminaría en plan, no sé. Le daba unas 8 horas de juego, la verdad, como mucho. Y no hemos parado, ¿eh? No, hemos ido a tiro hecho a todo. Me tiene sorprendida este juego, ¿eh? ¿Qué nos esperará este domingo? ¿Final del juego o más sorpresas? ¿Qué?
¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Nos vamos a la cabaña del asesino, gente. ¿Y? Además que ya me sé todo el mapa y voy a tiro hecho a los paquetes. Pues muy, muy bien. Eso sí, porque la camioneta no va rápido, que si no, volaba. Volaba ya. Vale, tenemos que ir a la zona de las cabañas de los asesinos. De hecho, creo que tenemos que repetir donde dejamos... Ah, no, esta es otra diferente. Es otra nueva. Pues nada. A ver qué forma tiene el paquete. Hoy no sé escribir. Voy a entrar de culo. Por si tengo que salir cagando leches. ¿Qué escalerita se ha montado aquí el colega? No, parece un paquete, no. ¿Pero en serio aquí vive gente? Estaba muerto. Yes, yes, yes. He could only look on in sheer terror as Madeline threw the key straight into the lake. ¿Sabes quién sabes a quién se parece? Es un escritor haciendo novelas de misterio terror. ¿Cómo se llamaba el juego en el que manejábamos a un escritor? Que iba a una cabaña, a una ciudad. Precisamente a buscar la inspiración. ¿Te acuerdas? Oh, yes. This is good stuff. Alan Wake. A ver si va a ser Alan. Ah, a writer. How interesting. Oh, for Christ's sakes, go away. If I've told you once, I've told you a thousand times. Qué cascarrabias. You haven't told me anything. I'm new here. Oh, bloody heck. Do I sound like I care? You lot are all the same to me. Just go away. How many yokels are there in this backwater town? Do they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet? Sir, if you don't want to be disturbed, don't mail order anything. I do beg your pardon. Yes, I am expecting a package. I didn't know you were from the postal service, ma'am. You didn't know anything about me before you started shouting. And yet, you did it anyway. All right, I'm sorry. It's just... I've been under a lot of pressure lately from my publisher, as well as my wife. I do appreciate your driving all the way up here. And Lord knows I'll be needing those ribbons. Just please leave them on the porch and... thank you. You're welcome, sir. All right. Now, where was I? She threw the key in the lake. Then what happened? Lanzó la llave al lago, ojo, eh? Oh, Christ's sake, she made me lose my bloody train of thought. Alan Wake? No, wait, I got it. And then he says... Es Alan Wake. Es Alan Wake.
Yo sí que no entiendo nada. Yo sí que no entiendo nada. Espectacular, ¿eh? Anulación de veto, chocobos. Maravillosa. Son espectaculares. De verdad. Qué maravilla. Increíble. Increíble. Va, recházalo, por favor, recházalo. Ah. Delete de la vida. Madre mía. El señor que no entiende nada. Salseo, gente, salseo. Pero hay más salseo aquí emocionante en esta aventura, chicos. Yo no sé qué le pasa a la gente en la cabeza, te lo digo en serio, no lo sé. No lo sé, pero aquí que no vengan a molestar. ¡Ay! Y la curva esta. De verdad. Sé que de verdad. Madre mía. Por lo bonito que es el respeto, ¿eh? Y es que... ¿Se acuerdan el otro día que les dije que había un señor que me decía que yo estaba rica, que era suya y todas esas guarradas? Es ese. Que no entiende nada, por lo visto. No entiende nada. Qué dura es la vida. Pues es ese. Que no entiende. No entiende nada. Pues ya está. Pues que busque la manera de entender. ¿Qué quiere que le haga? Ya está. Good afternoon, Miss Weiss. Bueno, a ver qué me dice este señor ahora. Dani. Sí. Sabrosa, deliciosa, porque puedo. Yo puedo. Good afternoon, Mr. Morgan. I wanted to let you know that today was my last day here. Oh, really? Will Frank be coming back then? That's all I have to say. Good luck. Jesús, qué seco es este señor. ¿Pero qué le pasa? ¿De verdad? ¿Jueves? ¿O la tarde? Ah, mi jefe seguro. Hello. A ver. Hi, Em, it's me, Kay. It's Kay, it's Kay. Oh, hi, Kay. Good, you're home. Listen, I don't know if you're busy tonight. No. Menos mal que no hemos ido a lo de los gatos. ¿No te dije yo? And I wouldn't normally bother you like this. Menos mal. But I'm kind of in a huge pickle at the moment, and now I'm imagining being inside. Ella es una payasa. Sure, what's up? Okay, so this is going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me. Oh! And it seems the babysitter has just bailed on me. Ah. Pensaba que me iba de concierto. No, me voy de niñera. Maravilloso. All right, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope. Anyway, it's Journey, so I'm like, oh, I need to go tonight, and I got these tickets ages ago. Cuidar gatos, cuidar niños. Creo que era la mejor opción, cuidar gatos, pero... F. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night. Then I promise you I've called everyone and their brother. Porque eres mi amiga, que si no... Besides, they're really good kids. Iban yo a cuidar los niños. Tonight. Whoa, 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 whoa. Can I get a shortcut to the question? Yeah, sorry. You're totally right. I'm blabbering on. Ella nerviosa. Okay, don't freak out. You got this. All right, recap. Journey tonight in Portland. Got tickets. Sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight.
Hey, it's fine. Don't worry. I'll babysit tonight. Oh my god. Babysit, me toca. That would help me out in such a big way. And I would owe you big time. Huge. No problem. So, what time do you need me? You're a lifesaver. As soon as you can make it. You don't have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11 with a set of matching helmets. You're covered. See you in a bit. All right. Me toca jugar con los niños. ¡Hala! Pues ya tenemos algo que hacer. Será más interesante que leer el libro, seguro. Sí. All right. Who wants s'mores? ¡Uy, qué rico! ¿Sándwiches de galleta? Bueno. ¿Qué locura es esa? Viernes 12 de septiembre, mañana. Ya está. Ya hemos cuidado a los niños. Se ha pasado rápido, menos mal. ¡Hombre, Franito! ¿Frank? Aquí está. I'm so glad to see you again. I'm so happy to be here again. I guess Morgan didn't stick around to welcome me back. Good riddance. Hell yeah, that clueless piece of work. Tell me more. How'd you get rid of him? Nos quedamos sin ver a los niños y sin ver al otro. Well, señor. What can I say? Don't no mess with the big boys. I guess they didn't understand that some of my customers do a little more than talking about their cats. Ooh, this sounds very juicy. Frank Coleman's no stranger to the high-stakes game. I've got lawyers in my inner circle. All it took were a couple of lawsuit threats. But Frank, isn't this all just really wrong? Nah, Meredith. It's just a bit of harmless fun. Okay, Frank, if you say so. All right. Time to get back in the saddle. Have a great day, Meredith. Vale. Voy a estar yo. Otro día más aquí. A very good morning, Providence Oaks. Theo, positive or that tea? I wonder what it'll be today. Nancy, la de la tienda? No. Nancy, the floor is yours. Yeah, Jack, I've got a pet peeve. Why do people start fake coughing when I'm smoking in my store? If you don't like it, just leave. Es que tía más bruta, ¿eh? La Nancy. Qué bruta es. Más bruta que un arao. Interesting. Ajá, muy bien. Puedes compartir con nosotros lo que es interesante. Nos ha dejado con todo. Con toda la intriga nos ha dejado. Más apuestas, más dinero, más postales. Pues nos han hecho hoy el día, Teke. Qué guay, hacía tiempo que no. Sí que lo estaba viendo venir. Menos mal que avisé, Teke. Menos mal que os avisé. Lo estaba viendo venir. De verdad. Sí. La verdad es que sí. Pues ya sabe, le toca quedarse behind the Moscow. Calladito está más bonito. Ya, ya. ¿Quién se suba a esto tan alto? Ya, ya. Esto está muy arriba. Mi madre. Y da volada. Oh. Driving along the highway. ¿Ves? Hello? Friday delivery day. Well, just call me Friday Delivery K. Okay, no, that sounded better in my head. Someone's in a good mood today. Yes, thanks for looking after Max and Gracie last night. You were a real trooper for stepping in last minute.
No problem. They were great. I appreciate the lie. So, how was the concert? Oh, yeah. Man, Journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. That sounds great. I know, right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first. But I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. Still into music, huh? Oh, and I haven't even mentioned Cyndi Lauper, or Run DMC, or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now. I would never. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just, you know? Presentanos a Barry, bitch. Not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage, to be honest. You never know until you put yourself out there. I guess that's true. I was thinking, I have a mixtape with some of my stuff, you know? Just something I've been trying out with my new synthesizer. I'd be honored. That's great! It's just something I've been playing around with. Don't expect any fireworks. And hey, don't tell me what you think yet, yeah? You'll be my secret special audience of one. So I can get used to the idea. Of an audience. Would this have anything to do with Sunday evening? Okay, don't tell anyone, but I'm thinking of performing a song on my new synth this Sunday. Holy crap, I just said that out loud! Dude! You are coming to the open mic, right? Of course! That's great! Wild horses couldn't drag me away! But act cool, yeah? No one else knows yet. See you there. Sure thing. Have a great day. Thanks, you too. Vaya, estaría. ¿Qué de cartas? ¿Hay que entregar? Cartas, gente. A ver si no nos pillan muy lejos. Hoy es viernes. Hoy no quedamos con nadie. Ah, no es este, es el de adelante. Oh. Oh, qué lejos. ¡Ay, Jumpy! ¡Jo! ¡Sigues por aquí! Muchísimas gracias a ti, bonito. ¡Que aproveche, mi niño! Aproveche. Qué grande. Voy haciendo el zigzag, ¿qué me pasa? Ayuda. Hay que ir a ver a Chanquete y volvemos, ¿vale? Yo vendo el juego todo el rato. Pero que te spoileas todo al final. A ver si te sale, a ver qué historia te sale a ti, Jumpy. Pero tienes que probarlo, ¿eh? Espero que te haya gustado.
Vale. A ver qué te sale a ti. Yo he sido la más borde del pueblo. Soy una salvaje. ¡Qué hostia le he dado! Un paquete para Chanquete. El más majo de todo el pueblo. Vivan los salvajes. Ay, muchas gracias. John Pick, aproveche. Gracias por acompañarnos este ratazo. Nadie vio nada, gente. El coche de Enchanquete está ya todo trofeado por mi culpa. Le pega unas hostias ya. Maravilloso. ¿What? ¿Y ese? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Hola, tengo un paquete para ti y tal. ¿Qué tal? Chanquete. ¿Hi? ¡Mikey! ¡Mikey! ¡Ah! The waxworms have arrived. ¿Gusanos de cera? ¡Ew! Have I been walking around with worms? You sure have. They're just in time. I'm taking a boat to the island this afternoon. Oh, nice. A boat trip. Hey, you can tag along if you want, like your father used to. But I'm not helping you with any wax worms. I appreciate the invitation, but fishing's not for me. Suit yourself, landlubber. Qué pereza. Pescar. No, no. No hemos tenido buena... Con los juegos pescando no hemos tenido buena... No. ¿De quién es? El último juego que pescamos fue en el Joco, ¿no? Uf. Y hemos acabado cazando mariposas. Y es que no, no es lo nuestro lo de pescar, no, es, no. Se me da mejor plantar nabos. Plantar nabos se me da bien. Pescar. Me divierte más plantar nabos. Berenjenas. También. Sí. Hay gente que le gusta mucho pescar y le relaja, pero a mí me adormece, me aburre. No me emociona. Me emociona más plantar nabos. Minear en la mina también es emocionante. Repartir cartas es emocionante. Nunca sabes lo que te puede pasar al abrir la puerta. Lo mismo un día te encuentras a un escritor que te grita, otro día te encuentras a un lechán... ¡La! ¡Poing! ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla! Ha estado bien, ¿no? Hay gente que le relaja el pescado y otro los nabos. Sí, sí, a mí me relaja los nabos. Vaya hostia. Eso era accidente peligroso, ¿eh? Directos al... ¿Cómo se llama? Al hospital. ¿Cómo se llama? Estoy fatal. Dream. La cartera ruidosa llegando a la ciudad. Pa. 203, correo. Correo. Mira qué flores más bonitas, ¿eh? Poco se habla. Los jardines estos americanos tan maravillosos. Me siento como si estuviera dándome una dosis de GeoGuessr tremenda aquí. Parece que no, pero he aprendido mucho del GeoGuessr. Ahora cuando veo una película ya empiezo a reconocer más Australia, por ejemplo, ¿sabes? Viene muy bien viajar en esto del internet, en el GeoGuessr. O sea, se aprende muchísimo, muchísimo. He aprendido mucho en jugando ese juego y... De verdad que lo recomiendo mucho. Al menos una vez al día que tiene un gratis. Mola un montón. Mola un montón. Tampoco es para jugarle muchas horas, porque claro. Pero oye, una vez al día la partida esa gratis que te viene, de lujo, ¿eh?
Tremendísimo. Si no te saturas de información. Eso sí, barquillo, me has dejado con un mono de Overcooked. ¡Uf! Qué ganas de que veas el DLC, barquillo. El DLC es una pasada. Ella es sociable. Venimos a ver a Robert. A ver qué se cuenta. Igual ni aparece. Le dejamos el correo y nos vamos. Meredith. Hombre, bonita camisa. Hey, Robert. How are you? I was away for a few days on an urgent job out of state. I'm good. It's nice to see you again. Here's the mail. Thanks, and likewise. Priority mail from town hall. Let's see what they have to say this time. Dear Mr. Harris, on behalf of yada yada yada, concerning Environmental Management Act 1213, yada yada yada. Wait. What? Listen to this. Buenas tardes, Rosario Bonita. We have decided to postpone the construction of apartments for at least 6 months. We hope this satisfies you as well as the many residents of Providence Oaks. Posponer seis meses, ¿qué consigue eso? Contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. Pero posponer no es lo mismo que no hacer. ¿Qué hemos conseguido? Nada. Que se retrase el asunto nada más. It worked. The plan worked. Wow, great! So happy for you, Robert. We need to celebrate this. Hemos ganado tiempo para... how about tomorrow night? Steak dinner at Moe's. Or something else. On me. ¿Otra vez? ¿Una invitación para que me dejes tirada? Mañana es sábado. Ah, I'd love that. Me va a dejar tirada otra vez, verás. Great. It's gonna be fun. See you tomorrow night, then. Solo por la celebración, ¿eh? Gotta go now. The telephone troops need to know the assault can be abandoned. Sí, sí. Tú sigue ahí a tu rollo. Es que de verdad. Espero no tener mejor, nada mejor que hacer. Aunque mira, si lo dejo tirado, pues... se la devuelvo. Si hace falta, se la devuelvo. Se viene la friendzone otra vez. Esa es la idea. Qué raro. Ahora dejarle tirado. A ver, puedes si te sale otro plan y eliges hacer otra cosa, a lo mejor. Y no haces eso, ¿no? Si tienes varias opciones. Como cuando, a lo mejor si no tienes ninguna vas directamente, pero por ejemplo la vez esta que tenía que hacer el trabajo de Steve, pues hice el trabajo, pero podía elegir no hacerlo. Me van a obligar, sí. Es posible. Se merece el plantón. Yoshitomi, gracias por el follow, bienvenido a la granja de los chocobos. Esta noche a las 8 seguimos un par de horitas al Death Stranding, que tenemos que terminar una carretera, por cierto, así que no creo que avance mucho en la historia. Y luego un poco de Phasmophobia para enseñar la nueva colección de Dixper, ¿vale? La estrenamos esta noche. Es ¿dónde está el buzón? Hola. Aquí está en la entrada. Venga, ¿habéis visto el buzón? Mira, ahí a la entrada. Me lo he pasado. Está en la entrada de la carre. De la calle. Mira, está ahí escondido. Ahí está. Me lo he comido. Aquí está. I'm calling it a day.
Pues ya está, hemos hecho el día. It's a different day. Es que desayuné muy temprano, a las 8 de la mañana. Ya tengo hambre. Viernes noche. ¿Hacemos este día? Case tape. Y vamos cerrando, ¿vale? Let's have a listen. Vale, vamos a escuchar la canción de esta mujer. No deja, ya no deja. Es mala, horrible todo. La letra y todo. Esto es un drama, es triste. Es... Parece la nana de un niño. O sea. No estaba muy motivada aquí porque no. Hello. Horrible todo. Hi, Meredith. Guess what I signed today. Ay. The contracts for the Adit 87 deal? Y se iba de gira. No le queda nada. Oh, yes. Está desentrenada ella. You are now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say to you, about you. You've been a huge part of the success of this company, and I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers and we've got front row tickets. La verdad es que sí que estamos en la línea de oro de las The past 2 weeks have made me realize that I couldn't have done it without you. Uy, 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 uy. And I'm going to need you even more in the coming years. So, here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition is that I need your commitment for the next 5 years. So, there it is. Think about it, and let's talk about it more when you're back in the office. This is a bit of a surprise. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. Oh my God. I have to get back to my million-dollar lifestyle. Actually, no, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Decisions.
Brutal esto, ¿eh? Poco me parece para el dinero que van a ver si sale bien. Quedarte en casa y ver la tele, ¿en serio? Otra noche aquí. The Countess and the Carpenter, Chapter 5. Oh, to be outside for once, Cecilia sighed. Babbling brooks, the smell of pine trees, low grunting sounds of deer in the distance, and the quacking of ducks, nature's peaceful splendor, and even the meow of a common house cat with a freshly caught duckling. Wait, a duckling? Let go of it! Come here! Don't run away from me, you little devil! ¿Qué mierda de historias es esta? Yo escribo mejores cosas. ¿Qué me están contando? De verdad, ¿eh? A postcard from Angie. Oh, hola, Angie. Miss Meredith, I am so, so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. Por supuesto. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be sure to drop your parents an address when I find a new place to settle down. Hopefully we could grab a coffee at some point. I'd like that. Ay, no, que te vamos a dar It was really nice getting to know you. Cocoro I hope roto. You found what you were looking for in Providence Oaks. I know I did. And for me, it wasn't Providence Oaks. Your mileage may vary. All the best, Angie. Vaya. Vaya, por Dios. Comienza un nuevo día de dramas, pero lo vamos a dejar aquí, chicos, para el próximo día, ¿vale? Que pues ya nos vamos a...